Bien, estamos en vivo. ¿Cómo están? A ver, si se escucha. Díganme si se escucha bien o se escucha borrosón, porque está moviendo unas cosas y está batallando con la computadora. Pero bueno, es lo normal. Siempre, si no batallas con la compu, no haces stream. O sea, es como que una va pegada a la otra. Sobre todo yo que tengo como 26 cosas. Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos, se escucha bien, dice el buen gamer. Pedro, ¿cómo estás? Señor Don Curibo, ¿qué tal? Señor Don Curibo, Chuck, un saludo a Chuck. Valhalla, ¿cómo estás? Dixon, Aarón, ¿cómo estás? Gil, un saludo, Gil, ¿cómo estás? Qué milagroso. Jaime, ¿cómo estás? Jaime Morales, un saludo a todos, espero que estén muy bien. A Clarence Brasil, a Pobleto 25. Qué bueno que están aquí ya. ¿Qué creyeron? ¿Que no iba a haber stream? Pues no, tiene que haber. Solo que se me atravesaron ahí unos temillas, pero aquí estamos, cumpliendo, como debe ser. Bienvenido, bienvenido. Gamer, ¿cómo estás? Eduardo, bienvenido. DMV Killer, bienvenido. Pues qué bueno que están aquí. Hoy vamos a pintar más piezas de The Dragon's Trapper Lodge. Ahorita se los voy a mostrar. Mientras les voy a enseñar cómo quedó el ratoncito. Bueno, uno de los ratoncitos, ya saben que son muchos, ¿no? Miren, este es el que habíamos visto, ¿va? ¿Se acuerdan? Y aquí está su compadre, el otro ratoncito. ¿Ven? Este es como que el que está, estoy cansado, jefe, ¿no? Acaba de tener una batalla cruenta y el otro apenas va a pelear. Los tienen, seguramente lo voy a poner café también, ya con calma, pero aquí están, ¿no? Y los escuditos, que este es más nuevo, que este está más balanceado, el escudito. Dice algo triste, algo triste por la muerte de Toriyama, pero todo bien. Bueno, ahí con calmita. Sí, estuvimos platicando en el stream de Horda Zombie de al respecto. Owen Shed, ¿cómo estás? Hoy es el día del rey rata, es correcto. Pero no, estos son ratoncitos, no ratas. Estos son los chicos buenos, ¿no? Estos son los buenos. Vamos a darle un poquito al zoom, ¿vale? Estos son los buenos. Entonces tengo que suavizar las transiciones del metal no metálico, de la espada sobre todo. Ahí lo tienen, ¿vale? Bien chiquitillo. Pero vamos a ver al malo. Vamos a ver al malo. Carlos Barrera, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches. Primero vamos a ver al bueno. Es decir, este es el digamos, sería el Gilliman de las ratitas, ¿no? Así como que su capitán de batalla, el bueno de la historia, Lord Samson. Que no me acuerdo qué es una mofeta, no, es un hurón, no, es un... Bueno, vean la espadita que se carga. Eddie Custode, ¿cómo estás? ¿Cómo podría un acabado tipo cromado? O sea, si es específicamente pintura que parece cromo, es sobre todo son unas lacas que se usan con aerógrafo. La verdad, parece un tejón. Eso, es un tejón. Digamos que es Willyman. Willyman el tejón, con su tremenda capa. Entonces hay que pintarlo. Está bien chida la colección. No, hombre, te da un sablazo y ya te reinicia con todo y armadura. Está Willyman el tejón, ¿no? Digamos que es Willyman. Y aquí tenemos al rey de las ratas, el hechicero necromancer rata, primo, hermano de los Skaven, la verdad, hay que decirlo. Solo que no sé cómo va esta base, a ver, espérenme. Ah, así va. Aquí lo tienen. Hola, Miguel, ¿no? Ahí lo tienen. La rata mutante, esta vamos a pintar hoy. Un poquito de pelaje y ahí medio podridón, malvadón, va a estar chido. Juca, ¿cómo estás? Dice, está chido, ¿no? Juan, ¿cómo estás? Emanuel Bautista, dice, los ratones me recordaron a los de Mouse Guard. Ah, sí, cierto, sí, tienes mucha razón, Emanuel. Están chidos, ¿no? Y faltan otras poses que tengo que pintar. Bueno, después de algunos TikToks tuyos me empecé a animar a este hobby. Me da mucho gusto, Ricardo, bienvenido. Las dudas van aquí, ¿va? Aquí tienen. Así, exacto, Splinter Zombie. Sí, vamos a pintarlo, vamos a pegarlo, a imprimarlo y que continúe el bonito chisme. ¿Cómo están todos? Espero que bien, espero que ya más animados. La Cebolla Studios, ¿cómo estás? Unos pinceles que me recomiendes. Ah, es cierto, vamos a aprovechar. Déjame, le pongo el pegamento para que se vaya agarrando.
Y ahorita les platico el tema pinceles, ¿va? Porque me puse de acuerdo. Ah, hijo. Me puse de acuerdo con Red Queen Games, con Julián, para que me diera un código de referido y empezar a trabajar con él. Y ya si todo va bien, pues ya estaremos trabajando algunas otras cosas, ¿va? Entonces, les voy a pasar el super código para que si necesitan algo, pues me apoyen ahí con Julián, porque pues vende miniaturas, Red Queen, juegos de mesa, pinceles, pinturas. Y entonces, déjenme, pegamos esta. Esta ya está agarradita. Oh, vamos a sostener un poco. Entonces me dio un código que les dejo aquí en el chat. Y ahorita les voy a poder recomendar. Miren, ahí dice, afiliado de Bicéfalo, donde pues, se va a monitorear. Hermano, eres un grande haciendo arte. Mucho éxito. Eres muy amable, Agustín. Muchísimas gracias. Qué amable eres. Dice, imprimí una resina en un modelo de anime y la capa no me salió. Pues salió por partes y así varias partes. Ah, pero te refieres a que, o sea, el modelo te venía en muchos pedacitos para imprimir. Estaba muy seccionado, Germán. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Germán Rueda, un saludo hasta Colombia, mano. Espero que estés muy bien. Entonces, me le pasé casi todo el día durmiendo porque me quedé hasta las 4 en el director de Azombie. No, yo me tuve que parar temprano porque iba a llevar a la niña al parque. Entonces la llevé al parque, fuimos a comer, llegué como a la 1. Salieron las impresiones a las 2. Las limpié, las curé. Me quedé dormido como a las 4. Me paré a las 6. Y empecé a correr y aquí me tienen. Aquí me tienen, aquí me entienden. Dice Red Queen, una mejor, de las mejores tiendas. Qué bueno que vayan a colaborar. Correcto, la idea es colaborar. Me dio un código de referido. Y pues es hacer cosas porque les voy a poner el link en el chat. Ahí está. Los que no estén en Twitch y quieran ver el código, me ayudan mucho si le dan clic y van y piden algo. Se los dejo en el chat de Twitch, tienen que saltar. Y aquí está la tienda de Red Queen, ¿vale? Ahí está el sitio web. Miniaturas, Magic the Gathering, juegos de mesa, pinturas, etcétera, etcétera. Mucho de Wargames, supongo que de las tiendas mejor surtidas en tema Wargames, ¿no? Entonces, bueno, está todo ese rollo. Pero además, yo le estuve insistiendo, le estuve insistiendo a Julián para que pidiera. ¿Dónde están? Los pinceles Roblox, ¿vale? ¿Qué pasó con los pinceles Roblox? Ustedes saben que me encantan. Que le mando un saludo al director comercial ahí de España. Que son pinceles rusos, pero yo estar en España. O sea, de ahí operan. Ya hablamos de mi pincel que sigo usando después de 9 meses ya casi. Me sigue funcionando del Roblox 301T o Master Series. Entonces ya pueden encontrar todos los pinceles de Roblox aquí con Julián. Adicionalmente, el señor de Don Roblox me mandó como 40 pinceles para poder estar dando los talleres con pinceles de calidad. Entonces, pues aquí están. Ahora sí que todos los que me han preguntado, ¿qué pinceles recomiendas? El 301T número 1, excelente. 280 pesos. Y es Kolinsky. O sea, es un precio exageradamente competitivo. Y vean, de los que me gustan mucho, los 1110, 170, número 1.5. Entonces, la verdad es que yo le estuve insistiendo que trajera porque me parece que son pinceles de muchísima calidad, sobre todo exageradamente buenos en costo-beneficio. Ya los pueden conseguir en Red Queen Games. Y pues ahí está el código de referido, ¿no? Que se los vuelvo a dejar en el chat. Me ayudan mucho si le dan clic. Para todos los que me preguntaban dónde comprar Roblox. Pues ya está, ¿no? Y además, espérenme. Sí, están a super precio, Chonky. Están exageradamente buenos de precio. Juan, ¿cómo estás? Adicionalmente, a ver, ahorita los leo, ¿eh? Me voy a apurar para leerlos. Adicionalmente, pues yo estuve como insistiéndole ahí viendo cómo empujar la narrativa sobre la que ya saben que es mi marca favorita, ¿no? Es que el 75, que como la amo, ¿no? Y hay que traer, y hay que traer, y hay que traer. Entonces, pronto, muy pronto, yo creo que ya esta semana debe de quedar.
Van a llegar finalmente las de Scale Artist, allá Red Queen, Scale 75. Van a llegar sets en preventa, creo, de Drop and Paint, porque hay poquitos. Creo que también pidió la de Scale Color Collection en goteros sueltos. No sé si en sets también, pero bueno, para los que preguntan, oye, ¿dónde compro las pinturas en México específicamente? Pues ahí está el código de referido. Y finalmente vamos a tener restock. Sobre todo yo que me acabé un ya se me está acabando mi siena tostado, ¿no? Y algunos colores, finalmente yo a verlo en México, gracias a Red Queen, gracias a que estuvimos ahí insistiendo ambos, ¿no? Los sets, vean qué bonito, vean qué caja, qué elegancia la de Francia. Entonces, ya van a estar ahí con él. No sets, no sets, son colores sueltos, me parece que pidió Rax. Deben de estar llegando esta semana finales o la otra. Lo que me lleva al conjunto de colaboraciones, ¿no? Ya vimos pinceles Roblox, ya vimos las pinturas Scale y lo que sea que tenga que seguir. Hoy anuncié los talleres de pintura en Metepec. Son los primeros del año que hago en México. Porque los primeros fueron en Chile, weón. No, bueno, los primeros del año que hago en México. Los primeros del año que hago en México van a ser en Metepec, en Gigantes y se llama La Montaña, by Gigantes y Dragones. Está medio raro el nombre, pero bueno, Gigantes y Dragones. Voy a dar dos clases: piel de orco y metal no metálico. Dos clases presenciales, son talleres que incluyen la miniatura, patrocinada por Custom Play, que es una empresa de 3D de aquí de México. Excelente. Entonces, tenemos un orco super mamey para la piel de orco, que nunca he dado ese taller, va a estar padre. Porque sobre todo para escalas pequeñas y a pincel. Y después tenemos la de metal no metálico con un caballero así, metalizado, de los que pinté hace ya un rato. Entonces, incluye eso y obviamente esos talleres, pues, van a poder usar pinceles Roblox, ¿vale? Van a poder usar pinturas de Scale 75 que ellos me mandaron para patrocinar y poder dar los talleres muy accesibles. Y pues todo el material lo va a estar llevando Red Queen. Seguramente, si todo sale a tiempo, se va a poder comprar pinturas, de Scale allá en el evento allá en Metepec. Ya les iré avisando cómo va temas aduanales, pero bueno, ya tocaba, ¿no? Adicionalmente de eso. Adicional. Dice, qué chido que trajeron Roblox, cuidado mucho. Sí, tomó un poquito como restablecer, tuve que, que mover muchos cables, pero bueno, ya está. Sobre todo porque son marcas que me ven usar porque me gustan mucho y que no había encontrado la forma que estén en México. Bueno, ya van a estar en México. Ahí está el link de referido con Red Queen. Entonces me apoyan a Juliana que traiga más cosas, al de Red Queen. Y todos vamos para adelante, ¿no? Y luego me sugieren más cosas que decirle que traiga. Y pues seguramente ahora que lleguen a Scale, estaré dando un taller de demostración en Red Queen Games, ¿vale? Que está por el estadio, el ex estadio del Cruz Azul. No sé si es ex, todavía ex. Bueno, por la Plaza de Toros, por patriotismo. Ahí está Red Queen, entonces seguramente daré algún taller, una demostración con las Scale, ¿no? Para los que quieran, gusten y manden, seguramente por ahí nos vamos a ver. Les voy a avisar en cuanto para que si están en la Ciudad de México se mueva, ¿no? Porque siempre nos están como, me están diciendo, ¿cuándo un taller presencial? ¿Y cuándo el siguiente taller presencial? ¿Y cuándo el taller? Bueno, pues ahí está el de Metepec. ¿Y qué pinceles compro? Pues ahí están los Roblox. ¿Y dónde los compro? ¿Y dónde compro mis Scale aquí en México? Pues ahí está, ya solucionado. Les dije que estaba como viendo, moviendo, haciendo, acomodando. Bueno, ya. Y pues les dejo ahí de nuevo el link de referido, Red Queen. Para que lo chequen, me ayudan muchísimo. Porque pues si ellos ven que se mueven cosas, les puedo proponer hacer más cosas todavía. Y pues vamos para adelante, ¿no? Vamos para adelante. Y era lo que les quería avisar, ¿no? Entonces, taller Metepec. Ya pueden comprar Roblox. Pronto es que el 75. Y pronto un evento de lanzamiento como tal es que el 75. Seguramente. Más otras cosas que se van a ir sumando. Que tengo que ir a platicar con Gastan Play. Una cosilla más que ya les iré contando. Pero bueno. Dice, pregunta ese exhibidor que está al fondo. ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo estás? Juan. Yo se lo sugería a una persona que le eché a andar su emprendimiento, bueno, parte de su emprendimiento, él ya hacía cosas para modelismo. Y dijo, oye, ¿por qué no haces de estos? Miras así, así, así. Y él lo hizo. Así como lo que me platicaste de las maletas, Juan, haz de cuenta, pero yo aquí, con este compa, se llama SD Collector, y él los hace. Son unos muebles
flotante, se pueden poner en, así como está, o se puede poner vertical, y tiene una versión que es el cuadrito nada más, y la versión larga, y está muy chido, y está todo dar mi compa y trabaja bien. Juan, ¿cómo estás? Un saludo a mi compa, el Tlacuache, ¿cómo estás, Juan? Y bueno, pues esos son los anuncios parroquiales que les quería hacer. Aguántame con las escamas, todavía falta, pero pero sí, ya les había dicho que estaba como que trabajando, viendo que cuadraba por fin. Bueno, ya está cuadrando. Ahí lo tienen, ya pueden comprar Roblox en México, pronto es que es 75 en México. Y bueno, adicionalmente, lógicamente, pues ahí ya pueden ver, ¿no? En la página de Red Queen, que es una cosa absurda, ¿no? De miniaturas, que si 40K, que si los Warhammers y los Marines. A mí me gusta muy en específico lo de Star Wars, lo de ¿cómo se llama? Lo de Shatterpoint, pues, tienen de todo, ¿no? Que si Heroclix, que si otros Wargames, que es una locura, miniaturas para D&D, lo que sea se les ocurra, tienen ahí Vallejo, tienen cuanta mugre, ¿no? Entonces, ¿para qué? Libros, accesorios, a mí en específico lo de modelismo, que es lo que me gusta, pues tiene ahí un montón de cosas, ¿no? Los efectos de diorama, los productos auxiliares, todas esas cosas. Miren, hoy le hubiera comprado un Plastic Putty. Bueno, entonces, pues ahí lo pueden checar. Todos los productos de modelismo los encuentran ahí, de 283 mil marcas. Y adelante, adelante, ¿no? Con eso, adelante con la pintada. Dice, para abonar al chisme, me dicen que las de Scale que pedí con el fabuloso código de descuento que les dejo en el chat para los que no están en México, ya están en Correo de México. ¡Qué chido! Mi compa Drey, Drey de Reptil, pidió de Perú y ya le llegaron. Ya le llegaron. Espero que le estén funcionando bien. Ahora sí ya los leo. Perdónenme, tenía que dar esos anuncios. Bienvenido al vicio pinturil, muy bien. ¿Algún consejo para tener más precisión a la hora de pintar detalles pequeños? Sí, te recomiendo mucho unas gafas de aumento, la verdad es que valen la pena. Se ven medio ñoñescas, hay que aceptarlo, no es como lo más fashion, ¿no? Pero, vale mucho la pena. Este es de aumento por 3. Este es 3.5, es aumento 3.5. Y vale mucho la pena, te va a ayudar mucho con la precisión. Ahora, si te refieres al pulso, a la capacidad de trabajar en zonas muy reducidas, lo que siempre recomiendo, sentarse bien derecho, ambas manos recargadas y tomar las cosas de esta forma. Es decir, así, recargas una mano en la otra y como tienes un punto de apoyo aquí, uno acá y uno aquí, tienes un triángulo, no te andas moviendo y puedes hacer mejor los detalles. Obvio, como estás recargado, pues no puedes hacer esto, no deberías de hacer esto, sino si quiero pintar el otro lado, giro la figura de cabeza. Y ya, eso ayuda mucho con la precisión. La verdad, ayuda muchísimo. Bien, pues vamos a imprimir mientras al señor necromante de las ratas. Y pues ya vamos platicando. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Nosotros nos toca esperar hasta octubre. Correcto, correcto. Esperemos que sí se arme todo para octubre. Apártame un lugar. Sí, señor Don Kurogane, le aparto un lugar. Dice. A ver, un saludo a Tlacuache. Deme el honor de que decida usted los dos colores de mis tiránidos. Mira, yo una vez hice un esquema de bicéfalo para los tiránidos que lo íbamos a hacer para un ejército. Estaba bien perro. Era las armaduras, el esqueleto, los esas como cuchillas, las garritas. Esas eran no, las cuchillas no. O sea, las armas, espadas y puntas de las garras eran rojas, ¿ok? La armadura, lo que es duro, pues, así como que la cabecita, todo eso, el exoesqueleto era blanco y el cuerpo era negro. Era como una especie, como si fueran como de neopreno. Se veía bien, bien perro, como el estilo del Kha'Zix robot de League of Legends, para quien juegue. Es un gran esquema, ¿eh? Gran esquema. O sea, piel negra, exoesqueleto blanco, armas con acentos rojos. Se ve brutal, es el esquema bicéfalo que hice para los tiránidos de un compa. Seguro te va a gustar. Toca traer eso a Colombia, mucho que hacer, ¿verdad? ¿Verdad, Juan? Espero que estés muy bien. Arlex, un saludo a Arlex. Tapión, ¿cómo estás? Bienvenido. Gersen, ¿cómo estás? Rael, ¿este año harás taller para principiantes? Seguramente, seguramente. Ahora, hay que decir, voy a hacer el taller de piel verde y va a ser con muchas cosas básicas.
voy a hacer el taller de metal no metálico y va a llevar los elementos más sencillos. Pues no está de más, yo tuve alumnos que no habían pintado haciendo eso y sí, obviamente les costó ciertas cosas, pero la verdad es que entre más rápido te avientes al ruedo, mejor. Sin embargo, sí, seguramente vamos a hacer talleres de principiantes. Quería armar un par en las actividades de la Feria de los Creadores en el Centro Nacional de las Artes, pero movieron la fecha. Movieron la fecha justo hasta octubre y me parece que la fecha coincide exactamente con el evento de Colombia. Entonces, bueno, ya tendremos que buscar otra forma. Ustedes díganme y vemos cómo organizar esos talleres para principiantes. ¿Vale? Dice, ¿en qué momento de estar pintando consideras que se puede usar un pincel de alta calidad? Pues ya nada más que te duren un poquito más los sintéticos, porque hay que decirlo, un pincel de alta calidad hay que aprenderlo a manejar, hay que aprenderlo a cuidar, ¿no? Entonces no vas a aprender bien, bien hasta que uses uno, ¿no? Y sientas la ventaja que es usar uno, entiendas cómo tratar de mantenerlo limpio, ¿no? Quizá los primeros no te duren tanto, pero ya después te van a empezar a durar. Entonces yo digo que cuando ya tus sintéticos te duren más de 2 usadas, o sea, unos 3 meses usando un sintético, ya le agarraste la onda, así, ya saltes, la neta. No al más caro, ¿no? Pero al menos sí que sea Kolinsky, no tiene que ser el tope de gama. O sí, porque ya vieron que esos Roblox no están nada caros. Que por eso me interesaba mucho que estuvieran a la venta en México, porque me parece que es una gama calidad-beneficio no te pasa de lanza, ¿no? La verdad. O sea, un Serie 7 de Winsor & Newton está como en $800, creo. Y estos están en 380, ¿no? Creo el símil. Pues no manches. Menos de la mitad, no te pasas de lanza. Entonces, por eso me interesaba mucho que estuvieran. Y porque además Roblox, el buen Eusebio, que le mando un saludo, siempre ha sido a todo dar conmigo, ¿no? Siempre ha estado ahí al tiro. Lo que necesites, te apoyo, a todo dar, ¿no? Entonces, me hace mucha ilusión siempre trabajar con marcas que apoyan, ¿no? Hice la publicación sobre los talleres y una persona de España comentó, uy, ojalá hubieran talleres así de accesibles aquí en España, ¿no? Que todo es muy caro y pues pareciera que no es un hobby para todos. Y si bien entiendo, porque pues es muy difícil, ¿no? A los pintores nos toma mucho tiempo. Yo no lo estoy viendo como un modelo de negocio, lo estoy viendo como algo que siempre me piden y que me gusta compartir. Pues también soy consciente de que si no fuera porque le pasamos bandeja a las empresas, se portan chidas, cooperan, patrocinan, no se podrían hacer talleres así, ¿no? No se pudo haber hecho el evento con todo gratis, por ejemplo. Entonces, pues ojalá, uno, que se aproveche aquí, que se haga más. Y dos, pues que allá también hagan, ¿no? Hay muchos pintores muy buenos. Nada más es que se pongan ahí de acuerdo. Se pongan de acuerdo. Por ejemplo, el sábado di un taller AeroCreate en Colombia, ¿no? Y pues qué chido. O no me tocó pintar miniaturas, me tocó pintar con broche y rodillo. ¿Por qué, Raúl, estás reformando tu estudio? Y te compras un Roblox para que traigan más abasto. Correcto, correcto. Hola Eric, que estamos pintando a un rey rata mutante, ¿no? ¿Qué es lo que hubiera pasado si Splinter hubiera sido malvado en un metaverso? Estamos pintando un rey rata malvado Necromancer de Dragon Trapper Lodge. Estoy pensando en hacerle uno SL o verde flúor o rojo y ponerle una capa. Bueno, ahorita vamos a ver cómo vamos. Ahorita le planeamos. Un saludo a Vega Tomás, ¿cómo estás? ¿Cómo quedó el Yeti Carta Blanca? No lo he terminado, no lo he terminado. Cuando se quedó como en la pintada anterior. Oigan, qué chido, ¿no? Que hay empresas colombianas haciendo minis. A mí la neta me escribieron y fue de, ah, no manches, qué perro. Ahora le apoyar, ¿no? Y pues ya, ojalá que les vaya muy bien. Se portaron muy bien. Me escribieron que todos los chocorramos que yo quiero en adelante. Buena broma, ¿no? Que no, que mil gracias, que qué padre que le doy la oportunidad a empresas nuevas, que a ver si luego vamos a trabajar, va a ver que sí, que le van a echar muchas ganas. Entonces, la verdad es que se portaron muy bien ellos de qué era, de Polygon Oz. Así es, Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido, Antonio de México. Ya llegaste al chisme, correcto, Chocoyote. Oscar Moreno, ¿cómo estás? Un saludo. Estás pintado también, entonces me vas a acompañar mientras pinto y viceversa. De eso se trata. Aquí el sábado tuvimos taller de piel de orcos. Y con White Comet, qué chido, con mi compa el White Comet, a todo dar. Señor Don Horda Zombie, bienvenido. Si
Si le pones verde flúor, parecerá mucho un Skaven. Sí, puede ser. O sea, lo que no quiero hacer, esto sí, sí es muy específico, lo que no quiero hacer es usar color rojo en la ropa, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues ya tienen estos que son los buenos, la capa en rojo, entonces no le veo mucho caso. Entonces quiero ponerle otro color a la capa. Y ahorita vamos a hablar de eso, de los esquemas, ¿no? Pero eso sí no quiero hacer. Siento que los de pelo natural son más flexibles y es medio difícil acostumbrarme. Depende del acomodo, ¿eh? Hay unos que son como muy, muy fuerte el cuerpo. Depende qué pincel sea. Hay unos que son muy suavecitos. Un morado azulado. Sí, tiene que ser la contraparte, sin duda. Dice, ¿cómo sabes que es malo? Tal vez es solo incomprendido. Ándale, sí. Rafa Zamora, ¿cómo estás? Un saludo hasta Chile, Osval. Un saludo, Osval. Cristian Delgado, ¿cuándo es stream? Martes, jueves y domingos. Martes, jueves y domingos. Buenas a Make 3D Design. ¿Estás en Twitch? Así es, Javiera, ¿cómo estás? Estamos en Twitch como Bicéfalo Arte Studio. ¿Viste los nuevos Model Color? Sí, sí los vi, los de. Sí vi que renovaron toda la gama. Dice, el modelo venía de varias partes, pero algunas salieron mal, ¿qué? Ah, ya entendí de la capa. Ok, Germán. Sí, normalmente las figuras que son de impresión 3D, generalmente filamento, pero sobre todo en escalas muy grandes, 1 a 6, ¿no? Una estatua, vienen muy seccionadas para que las puedas imprimir en cualquier impresora, ¿no? Entonces, todas las partes vienen y después tú las tienes que unir y tienes que rellenar los huecos. ¿Por qué? ¿Por qué los huecos? Porque a pesar de que el escultor haga esta parte A con la B, ¿no? Y él en su programa ve cómo perfectamente embonan A con B, hay muchos factores en la impresión 3D que hace que cambie la relación de tamaño, que se encojan un poquito unas figuras y otras se expandan, si hace calor, si hace frío, si hay humedad, cuánto tiempo se quedó secando, cómo la limpiaste, ¿no? Con el alcohol isopropílico, o si es filamento, etcétera. Entonces, es exageradamente difícil que embone perfecto porque hay condiciones que hacen que varíen los resultados, ¿no? Como son muchas piezas, pues muchas veces no terminan de embonar. Entonces, normalmente en esos mega kits, ¿no? De esas estatuas que vienen así las capas en partes, tienes que ensamblar todas las partes y después tienes que rellenar y lijar y alisar lo más posible. Hay gente que alisa con resina, ¿no? Y le pone ahí con luz ultra UV para rellenar el plastic putty, el tamilla putty, hay mil formas del rellenador de el resanador de carros, hay muchas opciones. La buena noticia pues es que puedes imprimirlo y en grande y tu impresora no tiene que ser acá industrial. La mala noticia es que eso hace que tenga que llevar un trabajo pues un poco tedioso de postprocesado del que no te vas a salvar. Entonces, así es con eso, por eso es que está tan seccionada tu pieza, mano. Pac Dani, ¿cómo estás? Un saludo, 2 meses viendo los directos. Oye, te agradezco muchísimo, Pac Dani. Así pasa con las figuras de escala grande. Súper, pues este ya secó. Bien, acuérdense lo que siempre les digo. Si yo la pinto así, se ve el rostro directo. Ah, qué chido, pero no se ve la cola, no se ven los demás elementos. Entonces, esta no es una buena, no es un buen ángulo para decidir cómo se va a pintar. Entonces, vamos a girarla. Si está así, pues perdemos el rostro y se atraviesa el palo. No es un buen ángulo. Bueno, la cola evidentemente no es un buen ángulo. Entonces, ya solo nos queda este flanco, ¿vale? Si lo pongo así, está muy vertical y pierdo algo del rostro. Y si lo pongo así, tengo un poco de la dimensión, tengo la lápida, tengo la cola, tengo el cetro, ¿no? Entonces, digamos que esta, un poco inclinado, sería nuestra vista principal de la figura. ¿Ok? Es un concepto que es bien importante antes de que empecemos a pintar, identificar cuál es nuestro plano principal, nuestra vista principal. Esta es la forma en la que decide un escultor cómo presentarle los renders, por ejemplo. Cuando ven el render, oh, qué padre figura, la voy a imprimir, ¿cuánto cuesta? Bueno, normalmente sí, giras y ya que tienes el ángulo donde se ve la mayoría de los elementos para entender la pieza, bueno, ahí sí, ahora sí, voy a poner una luz desde aquí, ¿no? En Blender o en cualquier programa de 3D, la coloca, ¿no? En ZBrush aquí y ya le queda como de plano. Nosotros, bueno, lo podemos hacer con una lámpara o con nuestro blanco, ¿no? Cenital,
Pero básicamente siempre que vamos a iniciar una pieza, al menos en este estilo, vamos a observar cuál es el plano más importante, el que me deja ver más elementos y el que me deja apreciar más el modelo, ¿va? Entonces, como la cámara está un poco aquí, este está un poco girado. Si yo lo voy a ver yo para pintarlo, pues lo estaría viendo así, un poquito angular. Pero bueno, vamos a dejarlo así para que ustedes lo vean. Este es el plano principal, en este vamos a empezar a trabajar. ¿Vale? Es lo importante. Dice. Juan me sigue castigando otro mes que no tengo mi set de metales. Un morado azul dice: yo estoy en el trabajo disfrutando de la transmisión del domingo. Muchas gracias, Juan. Pues que te sea leve la chamba, hijo. Que te sea leve, que salgas pronto. Es porque. ¿Qué? No. ¿Cómo? Tengo mis cabellos dorados sin terminar. ¡Qué bonito! A mí me mandaron los archivos. Unspeakable Miniatures. Me mandaron los archivos. El busto ese de Ayoria de Leo. Y yo ya le había encargado uno de Saga de Géminis. Para que pintemos. A ver, que me ponga uno en el chat. ¿Quién vendría a un tallercito de pintar Caballeros del Zodíaco? Ahí en Ciudad de México. Worlding Scale, Eric, ¿cómo estás, manito? ¿Cuánto tiempo? Quiero que platiquemos de una iniciativa Avenger. A ver si me escribes. Worlding Scale, por favor, escríbeme. Porque a mí se me dan las cabras. Quería platicar contigo y ahora que te veo en el chat, pues fabuloso. Sé que no recomiendo las pinturas baratas como Vinci Polytech, pero ¿cuáles son los inconvenientes de usarlas? Mira, lo primero, así es. Las mejores pinturas son las que tienes a la mano, ¿vale? Si tienes esas, úsalas, pásala bien, aprende a diluir, te va a costar más, el acabado no va a ser óptimo, algunas traen grumo, no te recomiendo parerógrafo porque te lo tapan, pero si vas iniciando y ahí las tienes y tienes la inquietud de, oye, pues ya las tengo, pues quiero pintar, ¿no? En lo que junto para mis pinturas buenas, úsalas, no va a pasar nada, simplemente va a ser un poco más complicado. La analogía que siempre doy es, pues no es lo mismo usar unos zapatos, de esos de o sea, no era lo mismo cuando corrías en el recreo, ¿no? Con tus tenis, que cuando ibas con zapatos, ¿no? Era diferente. Se puede hacer sin lugar a dudas. ¿Es lo recomendado? Probablemente no. Eso es todo. ¿Va? Un saludo allá, Parcha, ¿cómo estás? Pero tú úsalas, Juan Pingu, no pasa nada, úsalas. Usa tus Vinci, las que tengas, úsalas. Como pintor, ¿qué te gusta más? ¿Impresión 3D o artículos originales de empresa? Pues es que es lo mismo, o sea, yo pinto estas impresiones 3D que son originales de una empresa que las hace, ¿no? O no sé a qué te referías, hijo mío. Pepatsuki, ¿cómo estás? Hoy tocan piscineras, sí, unas ratas de piscina. ¿Cuál es el mejor lado? Sí, Yesid, ¿cómo estás? Guillermo Cortés, bienvenido. Un saludo a Gabriel Illanes, dice si ando yendo, perfecto, jalo al taller. Master, pues entonces hay que armar un taller así estilo lo que hicieron los de Aerocreate. Lo voy a hacer en cuanto pueda, ¿va? Lo platico. Pero sí queremos pintar un Caballero del Zodíaco. En tu opinión, ¿cuál es el método más efectivo para quitar pintura acrílica? Estoy sufriendo con alcohol. Mira, yo no soy muy experto, pero el chat siempre me ha dicho que con el líquido para frenos, el Totally Awesome, o en mi experiencia, AK Interactive vende un producto que se llama Paint Stripper. Literalmente es un producto para quitarle la pintura, ¿vale? Entonces, ese me gusta mucho. Dice, todos los que digan uno los odio porque estoy lejos. Ya tenía mucho rato que yo platico con el de Non-Speakable desde allá de España y hace Caballeros del Zodíaco y todo, a todo dar, a todo dar. Siempre es bien chido. Dice, aquí ando, va, me escribes, porfa, me escribes. Hijo mío, por Insta está bien. Es más, escríbeme de una vez para que te lea y no se me olvide, mano. En fin, dice: está el Overlord para el Overlord Style. Ándale, correcto. Sí tengo Vallejo, pero me da curiosidad usarlas para figuras grandes. Ah, sí te lo recomiendo más. Es que, ¿sabes qué pasa con las figuras grandes? Que si no usas un aerógrafo, y aunque uses un aerógrafo, si las pinturas no son buenas, es más evidente que no cubren bien. Y vas a estar batallando capa tras capa tras capa y desespera mucho. Entonces, de todos modos, aunque sean figuras grandes, te recomiendo unas pinturas muy decentes. La verdad. Te evitas dolores de cabeza.
¿Tienes algún curso de postprocesado? No tengo, no tengo. Me choca el postprocesado, no lo soporto. Es mi coco. El ensamblado y el postprocesado es mi coco. Para mí que ya vinieran así, imprimada en negro, inmaculada, lista para pintar, sería lo mejor. Con tenis nuevos corrías más rápido. Nah. Hasta te dolía el pie porque no le agarrabas la onda, ¿no? Me temo que no tengo. Y diseño 3D para impresión, Sagan, pues ahí está te recomiendo el canal de Horda Zombie, aquí está en el chat. Como dicen en el sur, ¿no? Huevea mucho, ¿no? Se le van las cabras, pero le está aprendiendo muy rápido al modelado 3D para impresión y seguramente te puede ayudar ya que te diga qué cursos tomó, dónde, cómo, cuándo, ¿no? Ahí acércate, acércate, le hago comercial, ya le estoy cobrando un billete por su promoción al Horda Zombie. Saludos desde Durango, ¿cómo estás, Edgar? Dice yo jalo de Caballero del Zodiaco, qué chido. Dice, yo uso Politec, pero se pueden dañar fácilmente. Ah, ok, se caen, se descarapelan. ¿A poco? Apenas voy a empezar en el hobby, me encantaría el taller en Ciudad de México. Pues ya les iré avisando, ya les iré avisando. Sería chido un taller en Semana Santa. Ándale, estaría bueno. Te escribo por Instagram, gracias, gracias, Perdóname, es que así soy. Oye, te voy a escribir cuando acabe el stream y ya se me olvida. Hasta que te vuelva a ver en el chat, así soy. Es el déficit de atención. Eso pasa por leer 26 chats. Cuando pruebas las pinturas chilenas que te regalaron, ya las estuve probando, de hecho estuve usando mucho el blanco, mi impresión, cumplen, están prácticas. Sí se agrisan un poco cuando las mezclas, por lo que les recomiendo pues comprar ciertos tonos, ¿no? Creo que requieres un poquito más de colores que a lo que yo hago, ¿no? Lo vimos la vez pasada con las pinturas estas del set colombiano, que por ejemplo el espectro de los morados iba gris, no era como un violeta, era lógico porque era rojo y no magenta. Entonces, esas cositas un poquito con esas pinturas, pero la verdad están accesibles. El gotero no me gustó nada. Y pues ya, pues si las tienes ahí, úsalas. Úsalas. Pero sí debería hacer un video más completo usándolas. Igual las de Recreate, igual las de las de Ronin. Y cuando se pueda las de Inkcolor allá en Argentina. Es que me estoy esperando a que me atener de todas las marcas latinas para hacer un video. Creo que estaría interesante. Se disocia mucho, dicen. Pero si los tenis tuvieran foquitas iría más rápido, claro. Te conseguí el conejo del primer. Te seguí el consejo del primer y la verdad que cambia mucho el pintado de figuras. Qué chido, güey. La verdad que vale la pena. Qué bueno que te ayude. Dice, ¿cuándo tenemos otra vez el famoso Master Tornero de con apellido Z? Que se les tiene que dar otra colaboración. Pues dile, escríbele, escríbele, tlacuache. Yo con gusto. Ya le dejé el follow para aprender. Súper, qué bueno, qué bueno. Sí, es buena gente, está medio chistoso, pero es buena gente, mi compa. Yo siempre lo molesto y lo apoyo, lo molesto y lo apoyo. Y así tenemos esa relación. Es más amor. Sobre todo es amor, si no, no lo molestaría. Ando pintando Goku Ultra Instinto. ¡Ay, güey! Súper, súper. Un curso para pintar figuras no hacen. Sí, justo, justo es lo que me está pidiendo la banda. Justo es lo que me está pidiendo la banda, es lo que estoy platicando. Que voy a hacer uno en Metepec a final de mes. Ya están abiertas las inscripciones. Y seguramente voy a hacer uno en Red Queen en cuanto lleguen las Scale 75. O al menos una demostración, un tallercillo. Lo que siempre me piden son lo de aerografía. Tengo que ver cómo hacer esa logística. Pero seguro quiero hacer uno de aerografía. El otro día descubrí por qué me salía tan mal la imprimación. Es porque usaba un diluyente que le quita su habilidad de adherirse a la pintura. Uy, qué coraje. O sea, con agua hubieras estado a todo dar y tú todavía gastándote otro producto. No vale gorro. Qué horror. Qué horror. Qué miedo que se le caiga la pintura a tu monito. Qué coraje, deja, qué miedo. La verdad, ¿qué opinas de las Politec? ¿Tienes alguna referencia? No tengo, me temo. ¿Dónde me puedo registrar la inscripción al taller? Al de Metepec. Es en gigantes y mazmorras@outlook.com, creo. Gigantes y dragones. No, gigantes y dragones@outlook.com, me parece. Tengo la publicación en Instagram, en Face. Ahí checa los detalles, ¿va? Un saludo al buen Hins. ¿Cómo estás, mano? Uf, va duro el chat. Estoy aprendiendo
Estoy emprendiendo una marca de pintura especial, ¿puedas probar algún día? Ah, perfecto, un saludo, Chris Gris, claro que sí. Hace poco un cliente me regaló un set de Metallic y un Stop World, y son marcas que están bien chidas, pack. Sí, están bien chidas. Sí, siempre me han hablado muy bien. Yo todo lo que he usado de Wingstop World, la verdad, me ha parecido muy bueno. No he usado los colores, pero todo lo demás, muy bueno. Es que no era un Prime base de agua, era un universal. Ah, con razón. Milkshake, ¿cómo estás? Gigantes de apetito. Todos los participantes del taller. Ándale, sí. Correcto, bien. Entonces, quedamos que íbamos a ver este tema, ¿no? Íbamos a ver lo de. Ahí tenemos la vista principal. Entonces vamos a hacer una iluminación al respecto, ¿va? Un ángulo que nos ayude a que se ilumine bien. Déjenme, agarro mi super tinta blanca, que por aquí tiene que estar. Tinta blanca. Aquí está mi tinta de Green Stuff, hablando de. Hablando de. God Acadio, ¿cómo estás? Tarde pero seguro, yo inicié tarde también. Canal Rodrigo, ¿cómo estás? Un saludo. Un saludo ahí en Instagram. ¿A dónde compras tus muñecos? Pues la verdad la mayoría son impresión 3D que me cargan las empresas, ¿va? Entonces, si te vas al link de mi perfil, José, ahí puedes ver todas las empresas con las que trabajo y tienen muchos modelos 3D gratis para descargar. Bien. Vamos a poner un poquito de blanco. Ahí lo tenemos. Quizá puse de más. Probablemente puse de más. Seguramente puse de más, pero bueno. Pipe Bao, ¿cómo estás? Un saludo. Un saludo, Pipe. Ok, entonces ya tenemos nuestro super ángulo principal. Y lo que voy a hacer es que voy a iluminar. ¿Vale? De esta forma. Ahorita lo voy a tener que voltear para que lo vean. ¿Va? Pero voy a hacer una luz que rebote directo en la cara y en la pierna. O sea, no es exactamente desde arriba. Es un poquito de frente. ¿Vale? Un poquito inclinado. Así, para que justo el ángulo que esté iluminando es el de la pierna, ¿vale? Para que se pueda ver bien el rostro. Y vamos aquí con este también. ¿Qué dices, Mao? ¿Armamos un taller en Semana Santa, Mao? Santa Semana, Mao. Dice. Es que me escriben mucho en el cel. Supongo que por la publicación, ¿no? Del taller. Han estado escribiendo todo el día de. ¿Y cuándo en Cancún? ¿Y cuándo en el norte? ¿Y cuándo en Ciudad de México? ¿Y cuándo de nuevo en Chile? Y yo, ah, qué chido, me da mucho gusto. Los que han tenido la oportunidad de tomar talleres conmigo, pues. Pues espero que siempre la hayan pasado muy bien. La verdad es que nunca he recibido así como un mal comentario. Me da mucho gusto. Quiero como ampliar el tema de otros temas, ¿no? Por eso es que ahora metí piel de orco, ¿no? Por eso es que en Chile metí el taller de estilo cel shade, ese tipo de cosas, ¿no? Empezar a aumentar un poquito el espectro de los talleres que doy cuando pueda darlos, ¿no? Pues les agradezco mucho, me está escribiendo mucha gente de ¿y cuándo? Qué buena onda. Perfecto, bueno, aquí lo tienen. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debe ser una rata café? ¿El café debe ser desaturado? ¿Debe ser un pelaje moradesco para que rebote con el café de los huesos? ¿Los huesos deben ser normales o ensangrentados? ¿Qué opinan? Es complejo, siempre que vamos a definir un esquema. Buenas noches desde Chile, ¿cómo estás, Jonathan? Un saludo a Roberto, hasta Querétaro, ¿cómo estás? Sería bueno que pintes un Goku. Está haciendo un Horda Zombie, está haciendo un Goku. Digo, yo la verdad, como que vi muchos posts, muchísimos posts sobre Dragon Ball. Y todo el mundo como, ay, sí, el homenaje, ¿no? Subiéndose al FOMO. No me gusta tanto. O sea, no estoy diciendo que sean unos irrespetuosos, pero siento que, así como cuando pasó lo del Green Ranger, que dimos un bonito speech aquí, motivacional, y para invitarlos a decirles que no están solos, ¿no? Y que no es necesario llegar a esos horribles extremos, que siempre hay alguien con quien platicar, ya sea en la comunidad o conmigo. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? En lo específico, no me gusta tanto eso del FOMO, porque pues, sí siento que hay banda que pues, ni le gustaba tanto, y yo no, sigo, miren, ahorita aprovechando el algoritmo, me gustaría esperar un poquitito en lo que Horda Zombie esculpe ese Goku increíble que está haciendo, y después lo pintamos, ¿va? Ya lo pueden pedir con él en su tienda, lo apoyan.
empujamos ese tema, y mientras yo como, ¿no? Me estoy esperando un poquito, me parece como importante, al menos para mí. Por eso es que no fue de imprímeme un Goku y ahorita hacemos 11. No me gusta tanto. Lo que sí vi que me gustó mucho, no sé si vieron el video, que salen en Oaxaca tocando las canciones de Dragon Ball como una banda de viento, de tuba, fue espectacular, ¿no? Se escucha increíble, como en homenaje. Dice, si la figura tiene tres componentes, los tres son en café. No, 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 no. Ahorita vamos a ver del balance, por eso les decía del color para el peraje. ¿Y cuándo en Colombia? Pues hasta octubre, yo creo. Que vuelva a Chile, estuvo buenísimo el taller, qué gusto. Un taller de monas chinas, ándale. Grisáceo, dice el Overlord. Yo aquí ando haciendo unos APA de Avatar, de Nom Nom, ah, están bien bonitos. Opino que la piel del rostro debe ser verse putrefacto. Pues yo creo que un rosa ahí agresivo, ¿no? Un Grim Dark. Las ratas de por mi casa traen gorras y cortes de pelo raros. Recién despertando, llego muy tarde. No, yo inicié tarde, yo inicié tarde, Panchox. Y está duro el chisme. Rata gris de cañería. Pregunta, ¿ya valen mis autógrafos de Giral? Sí, yo creo que te va a costar un poquito cambiarlos, ¿no? El código de Red Queen, ¿cómo funciona? Pues mira, te lo dejo aquí en el chat, le das clic y compras. Y de lo que compres, a mí me va a decir Red Queen, oye, mira, así compró la gente, está chido, vamos a hacer más cosas. Así funciona, así funciona. Si un taller de 2 días de monas chinas de principio a fin, estaría bueno, la neta. Precisamente es un Goku lo que estoy tratando de desmentar. No llevamos ni 46 minutos de chisme. Estoy aprendiendo a esculpir en Blender. Hace mucho tiempo empecé, pero lo había dejado. Qué chido. Este tema es pura constancia. No hay de otra. Pura constancia. Entonces, a darle. Del 8M es de Toriyama. No, no sean así. Te preguntaba de los tres elementos de café Minotauro. Miren, vamos a hacer eso, justo. Pinta bien fregón. Ah, muchas gracias, qué amable eres, Latan. Bien, lo primero, el elemento que más está presente en el modelo, es decir, en el cuerpo, que es lo principal, es el pelaje. Ese va a ser nuestro tono principal. A partir de ese es que vamos a seleccionar los demás. ¿Va? Quedamos que estaría bien un tono grisáceo. Aquí tenemos varias opciones de un tono gris. Miren, por ejemplo, este es un gris que tiende a violeta, el gris cobalto, ¿no? Podría funcionar, puede ser, pero a lo mejor es muy poco serio o me deja muy poco espacio al otro elemento que es bien importante. Si nosotros abarcamos la mayoría del volumen de pelo como un color neutro, que puede ser el gris, un gris cálido puede ser, entonces tenemos la oportunidad de que los demás elementos que lo rodean, como la piel, pueda ser saturado, las luces, la magia, pueda ser un OSL saturado, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Si yo le hago el pelaje azul brillante, como el Yeti, por ejemplo, este Yeti, si le hago el pelaje así, entonces ya está abarcando una parte muy saturada del pelaje, mucha parte de la miniatura, y ponerle más colorines, acá un OSL, acá hay un brillo, acá hay otro acá, va a ser en detrimento. Para mí no es buena idea. Entonces lo que podemos hacer es utilizar un gris un poco más neutro, ¿vale? A mí me gusta mucho este gris de titanio porque tiene un poquito de café, entonces es un color un poco más sobrio y sobre todo un poquito más natural. Allá depende de lo que queramos hacer. Yo quiero usar este de base y no este por lo que les digo, porque voy a dejar la piel para que esté un poco más rosada, más hacia el magenta, y vamos a hacerle una magia ahí verde, un brillo en los ojos, unas cosas así, para que tengamos nuestra triada de color, ¿vale? Entonces, si ya tenemos el elemento verde y ya tenemos la piel magentosa, lo que nos faltaría es un tono final, ¿no? Entonces, podríamos ponerle en el mismo tenor de los magentas una tela de un rojo muy apagado, ese tipo de cosas, ¿vale? Pero siempre buscando un balance de color para no pasarnos, ¿no? Que no parezca ahí como de feria el payasito. Vamos a poner un poco más de este gris de titanio, que es más cálido. Y vamos viendo cómo funciona. Y si hay que cambiarlo, lo cambiamos. Porque miren, por ejemplo, el gris verdoso, que es más oscuro. A lo mejor este estaría bien para las sombras. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo cómo funciona. Aplicamos la primera capa y vamos para adelante, ¿vale?
Así es como suelo decidir los esquemas, no considero todo lo que va a rodear lo que estoy haciendo. Dice, hola, ¿cómo estás, Oka? Un saludo. No podría estar en vivo, no pasa nada, te agradezco mucho, Roberto. Qué bueno que te pasas. ¿Es un zombie? No, es un necromancer. No entiendo esa figura, ¿es un zombie? No, 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 lo usa como armadura, es como una decoración, es como una decoración. ¿Vale? Entonces vamos a ponerle este gris neutro y vemos cómo va funcionando. Y ya decidimos qué tanto vamos a ir más hacia las sombras y hacia las luces y en qué tonos, ¿vale? Pero por eso fue que no le di un color específico al gris, ¿vale? Para tener espacio para usar los demás tonos en los demás elementos y que destaquen sin que tenga demasiados tonos encima. ¿Ok? Dice, el concurso de Cast and Play, ahora están subiendo mucho el nivel, ya me dio penit. Nah, sin miedo al éxito, Pancho. Mira, si quedas en lugar 10, de todos modos te vas a ganar una escenografía, mano. Y es gratis, hijo mío, tú puedes, tú súbelo, no pasa nada. Tú súbelo. Sin miedo al éxito, ¿qué quedamos, Pancho? Vale, vamos a ponerle su capita muy delgada de este gris titanio. Qué bonitas son estas benditas pinturas porque es como tener las contras, ¿no? Al mismo tiempo que tienes todos los demás efectos de las demás pinturas. Vean cómo se hace ese pelaje casi mágica y rápidamente a la primera. Es maravilloso. Y seguimos con lo demás. ¿Ven? Ah, perro. Y nada, les agregué un poquito de agua del ajusco. De agua mágica ajusqueña. Bien, vamos por acá. Y vamos con el bracito. Y vamos con el cuellito. Y así vamos poniendo una poderosísima mini capa de agua ajusqueña. Déjenme le doy al zoom. ¿Vale? Para que la gente que. Yo creo que aquí no, pero aquí sí. Para que la gente pueda ver cómo se ve la pintura antes de secar. Y ya que vea cómo sé que todo lo demás. Vamos a darle como el color base a todo el pelaje y ya de ahí vamos observando lo que necesitamos, ¿va? Es un mago que invoca esqueletitos. Ándale, ándale. Esqueletitos de ratita aparte, ¿no? O sea, no, bueno. Dice, ¿qué cosa es gratis? El concurso de pintura de Cast and Play. Están haciendo un concurso donde tú descargas un modelo de su nueva campaña. Ya ven que subió un vaquero. Es esa campaña de su nuevo juego de skirmish, de miniaturas del viejo oeste. También bonitas. Tú puedes descargar cualquiera de los 5 modelos gratis. Bueno, los 5. Eliges uno, lo imprimes, lo pintas y lo subes a su Discord. Y ya con eso estás participando para una competencia de pintura donde el primer lugar son $500. El segundo son segundo y tercero eran 200. Ya no me acuerdo, gente. Sí. Y del 3 al 5. No, ya no me acuerdo. El sí es que hay dinero y figuras y todo, y participar es gratis, ¿no? Entonces, ¿qué más quieren? Está duro el déficit, ¿eh? Está duro el déficit de atención, hay que dormir más. Ok. Esta es como la tela, sí. Aquí sí tiene pelaje, sí. Vamos por acá. Ya me acordé, eran 500 al primero, 200 al segundo y $100 al tercero, cuarto y quinto. Está chido, está chido. Dice, yo también ya la subí, yo ya subí la mía, qué chido. ¿Qué pincel estás usando? Estoy usando Tlacuache, los Robloff, los que estaba hablando hace rato. Solo que este ya está bien balanceado, ¿va? Ya tiene meses, así, 9 meses, yo creo 8 meses. Ya se fue a Chile, ya se fue a Guadalajara. Y lo sigo usando para capas base porque tiene muy buen cuerpo. Ah, entonces en algún momento este Robloff, cuando estaba nuevo, estaba como este. Solo que pues ya fue perdiendo cuerpo y punta, ¿vale? Y los pueden comprar ahí en Red Queen. Les dejo mi código de referido. Me ayudan mucho si piden. Muy accesibles, exageradamente buenos. ¿Qué marca de pinturas es ese gris? Es de Scale 75. Scale 75, que es mi marca favorita de pinturas. Y es específicamente este. Gris titanio, es un gris cálido, así, muy bonito, me gusta mucho. Manos de oración, ¿qué? ¿Qué dice Víctor? ¿Está loco?
Mi cámara no quería funcionar, después de todas las setadas funcionó. Bueno, al menos. Little World, ¿cómo estás? Dice, ¿cómo preparas tu pieza? ¿Con algún primer? Sí, justo usamos esta imprimación, mira. La de Green Stuff World. Esa es la imprimación que utilizamos. Y siempre, siempre la recomiendo. Ay, se me olvidó abrirlo del... Dice, oye, muchas gracias por la suba, José Balcazas. Vendrías a un taller en Ciudad de México, hicieron una encuesta, ya no vi el resultado, no me dijeron. Es que como no he puesto lo de las aletas, se me va el avión. Oye, gracias por la suba, ya gas lows. Qué grosero, ni les agradezco, no, estoy mal, ¿eh? Ya, perdón, ahora sí estoy viendo las alertas, ¿eh? ¿Dónde compras sus pinturas? Te dejo el link en el chat donde las puedes comprar. Little World. Apenas, apenas van a llegar las Esquela ahí con ellos, ¿no? Entonces les aviso en cuanto lleguen. Perfecto, pues ahí está el pelaje de la ratita. Me faltó un poquito del inicio de la piernita. ¿Vale? Está. Vamos aquí. Hasta aquí todo bien. Y seguimos aplicando muy delgadito de este super gris cálido. Perfecto, perfecto. Hasta ahí está bien. Vamos a hacer una prueba con el tono de la piel de la rata. Yo pienso que debe ser como muy rosa. Entonces, lo que se me ocurre es que usemos, ¿qué será? Piel rosada, no creo. Bueno, a ver, vamos a ver con la piel rosada y ya le damos un matiz con el púrpura o el magenta. ¿Vale? Bien. Vamos a darle el colorcito, el colorcito. ¿Cuándo vienes a León, Guanajuato? Estaría padre, estaría padre. Pues no sé. Es que le digo que se me complica como ir a otros lados porque, por ejemplo, yo con gusto voy a León, pero ¿a dónde? O sea, yo no sé si hay tiendas, si hay un espacio donde. El tema de pintar minis es que requieren un espacio muy específico. Y dar talleres de minis también, una preparación, pinturas, paletas, vasitos con agua, muchas de las cosas, ¿no? Entonces, no es tan fácil como que, ah, pues yo llego y ahí vemos dónde, ¿no? En el parque. Pues más bien dependo de que me invite una tienda local, como está pasando ahorita con Gigantes y Mazmorras, de que voy a ir a Metepec, ¿no? De que ya le dije, bueno, miren, necesito que me ayuden con una pantalla. Que tal, tal y tal, que van a comprar tal para las paletas húmedas. Entonces es un poco complicado, ¿no? Me tendría que sí o sí invitar a una tienda. Y pues para que me inviten, pues les tienen que escribir ustedes, ¿no? Les tienen que decir a su tienda local, oye, ¿qué onda? Invita a este weón. Y pues ya armarlo, ¿no? Así es, me temo que así tiene que ser. Existe diferencia entre un pincel natural y un sintético, mucha, mucha boca. Sobre todo, uno, la capacidad de absorber es mucho mejor de un pincel natural. Dos, la elasticidad, es decir, para recuperar su forma, absurdamente mejor de uno natural. Y tres, la capacidad de mantener la punta, mucho mejor de un pincel natural. Entonces, sí, creo que tiene muchísimas ventajas los pinceles naturales contra los sintéticos hasta el momento. Y yo no, o sea, si bien. Ah, pues de hecho les iba a enseñar los pinceles Roblof. Justo les voy a enseñar los pinceles Roblof. Se los explico para que si quieren pedir ahí con Julián, entiendan qué están pidiendo, ¿va? Pero si bien hay unos sintéticos pues muy decentes, hay otros que la verdad a mí no me gusta no usarlos, ¿no? Que le pones tantita pintura y ya se le hizo el ganchito en la punta. Uy, me pone muy. Se me hace muy difícil utilizarlos. Ya me acostumbré a estos. Si tu pregunta va en el entendido de, uy, no quiero gastarme tanta lana porque están caros, gástatela, vale la pena. Vale la pena usar un pincel de calidad, es el día y la noche. Y no solo en ejecución, sino en rendimiento, ¿no? Durabilidad. Al final vale mucho la pena porque te dura muchísimo un pincel. Les digo, llevo 8 meses, 9 meses usándolo. Y sigue. Entonces, la verdad, $390 en 8 meses. Es nada, ¿no? O sea, te gastas más yendo al Oxxo. Más para lo caro que están las cosas, ¿no? El gansito está como en $50, una cosa así, ya te infartas así. ¿Qué? Así de. Las Sabritas están en $24, ¿qué? Entonces creo que no está mal. Creo que es buena inversión. La verdad, yo te diría que te compres unos regios, unos pinceles de verdad.
Y si no puedes, pues no pasa nada, usa los que tienes. Tampoco es a fuerza. Y eventualmente te compras unos chidos. Raid, tío, dice. Ah, muchísimas gracias, Kai. Gracias por el raid. Mira, yo sé que parece que estamos pintando un Skaven, pero no es un Skaven. Es un Skuven. Es la versión, Son sus primos no autorizados como Ricky Mouse y el Pato Ron. No, es cierto. Son las miniaturas de D&D, ¿va? Que estamos pintando para Dragon Trapper Lodge, que es una empresa de Estados Unidos. Mira, está el ratoncito 1 y el ratoncito 2. ¿Cómo estás, Kai? Te agradezco muchísimo. Gracias por el raid. Me quedé ensimismado en el chisme. Espero que estén muy bien. Y nada, aquí se pintan minis. Entonces, si quieren aprender minis, aquí es el lugar y les agradezco mucho. Y si les gusta el tema del Total War y el lore de Warhammer Fantasy en especial, el Kai es su hombre, literal. Es su hombre, el Kai Gamer. Y les agradezco muchísimo, el rey. Muchísimas gracias por caerle y una disculpa por no ver antes, ¿eh? Qué bueno que estén por aquí. Es que esas notificaciones fallan mucho. Yo en el déficit de atención, pues no la armo. Pero bueno, qué bueno que están por aquí. De todos modos, ya conocemos al buen Kai. Oye, Kai, hablando de, ¿viste que ya van a están volviendo a lanzar todo lo de Warhammer Total War, pero en miniaturas? ¿Esas sí se te antoja pintarlas o de plano no? Lo tuyo solo es digital, Kai. A ver si ahí sigue. Y perdóname, por no leer antes. Jeffrey Chacón dice: yo intento pintar mis minis que imprimo, pero el pincel no me ayuda mucho. Uso la pintura acrílica local. Ya. Sí, te vas a dar cuenta cuando te compras un pincel bueno que sí hay una gran diferencia y que vale mucho la pena. Me encantaría hacer eso, amigo. Pues aviéntate, Giancarlo, aviéntate. Sin miedo al éxito. Vas a ver que sí puedes. Si yo pude, tú puedes. Solo es un poco de práctica y algo de teoría. Te mando un saludo aquí en Instagram. Seguro te configuró el PC el JTM. ¿A poco él tampoco le sirven? Se me ha olvidado, gente, perdónenme. Pero de nuevo, gracias al Kai Gamer. Gracias por esa poderosísima raid, mano. Ya es tarde en España. Dice, en un Oxxo armamos todo, dice. Bueno, al menos va a haber qué tomar y qué comer en el Oxxo. Se imagina, taller de pintura en el Oxxo. Saludos desde Arequipa, Perú. Un saludo hasta Perú. Qué buena onda. Un saludo, Jeffrey. Charva Torre, ¿cómo estás? Qué milagrazo, manito. Espero que estés muy bien, Charva. ¿Cómo has estado? Luego te veo jugando el Pokémon, el qué, el PayPal, te iba a decir. El de Pokémon, pues. Y el de Pokémon que no es Pokémon. Y digo, le voy a escribir y se me van las cabras. Y nada, te dejo ahí en Lurk. En Lurk. Pero nada, te agradezco, manito. Te mando un saludo, Charva. Dice Ángel Giral de Sergio Calvo, sea bien, soy mi. Qué amable eres, Jeffrey. Muchas gracias. Nos estás dando nombres muy heavies ahí, ¿eh? Uno va ahí haciendo su luchita, ¿no? Pero son tremendos pintores todos. Y llevan toda la vida pintando, güey. Entonces toca practicar mucho. Te agradezco mucho. El Palworld, eso, yo, el PayPal. Estabas jugando al PayPal, ¿no? Yo ya no quiero jugar ese juego del PayPal, güey. Puro pagar, mano. Está muy feo ese juego, ya no quiero ser adulto con eso del PayPal, güey. Ya no quiero más DLC ni la nueva temporada ni el pase de batalla. Está hasta el gorro del PayPal. Dice, desde aquí el trabajo viendo, te un saludazo, Charva Torres. Espero que estés muy bien. Entonces, si ¿sí puedo usar también ya para las figuras? Sí, Pobleto, sí, sin duda. Y obviamente es mejor para aerógrafo Tamilla y para pincel otras marcas, ¿no? Pero se puede. Hola, amigo, me encantaría saber. Hacer eso, un saludo desde Lima, Perú. Un saludo hasta Lima, Perú. Qué chido. Qué chido que estés por aquí. Bien. Vamos de a poquito, vamos a darle cariño a la orejita, ¿vale? Hasta ahorita es una rata muy tradicional y va a depender de nosotros, de los colores, el OSL y la forma en la que interpretemos los elementos alrededor, que se vea muy, muy malvada, ¿no?
Ahorita lo vamos a ver. Vámonos con calma. Hijo, me cargo una garraspera de señor, que qué pereza. Dice, encontré los modelos 3D para descarga, pero no las reglas del concurso. Mira, eliges uno, lo pintas, lo subes al Discord de ellos. Ahí tienen un link para entrar al Discord de ellos. Y ya, eso es todo. Tapión. Dice, buenas noches, está haciendo tu trabajo. Quería preguntar qué tipo de pincel o pintura usas o recomiendas que sean buenas para principiantes. Ahorita les explico el tema de pinceles y lo demás. Va, déjenme, le doy una capita más y te hago una como breve reseña. Me da mucho gusto que estés aquí. Ok. Y está bien. Sí, ese juego del PayPal está bien feo, mano. Nada más te llega el alerta, ¿no? Ya pagaste tal, ya pagaste chingas. Y nunca ganas con esa mugre. Si acaso medio sobrevives, pero nunca ganas. Ay, en fin. Vamos a dejar esto por acá. Vamos a limpiar el pincel. Bueno, va tranquila la rata. El chisme está amplio. Dice Gris 005. Me gustaría pintar monas chinas. ¿Recomiendas empezar con figuras bootleg? Pues sí, la neta sí. Hay unas figuras de monas chinas en Temu, en AliExpress, que te cuestan así como 150 pesos. Buen tamaño, PVC. Obviamente te van a venir pintadas ahí medio salidas de, porque es demasiado accesible. Las repintas. Es buena idea, ¿eh? Sale más barato que imprimir en 3D, la verdad. Déjenme. Agarramos dos pinceles. Dice, para con una pieza pintada con así en color, pues que. Es que, ¿sabes qué pasa, Sergio? El buen Dan me las mandó y la aduana se las apañó y nos pedían un dineral para liberarlas. Salía más caro que el producto y por eso es que ya no las liberamos. Pero en cuanto me sea posible y pueda coincidir con todo gusto, probamos bien las in color y les doy mis impresiones, ¿va? En cuanto podamos coincidir, que me mande unas Dan con alguien y cuadre y todo, con todo gusto. Te digo, mira, esto, lo otro, esto sí, esto no, etc, etc. ¿Vale? Ok. Vale. Aprovechando que pues, fue el tema de lo que hablábamos, del patrocinio, y me mandó ¿cómo se llama? El sello de Robloff, unos pinceles, ¿no? Vean. Del número 2, como el que estoy usando, pero nuevecito. Ay, papá. Se va a quedar ahí sellado. Bueno, estos son mis favoritos, ¿va? Los uso para todo. Y pues obviamente son los más caros. ¿Absurdamente caros? No, la verdad que no. Vale mucho la pena, sin lugar a dudas. El Roblox, el número 2, está muy, muy bueno. Bueno, aparte de esos que son como que el tope de gama, tienen un montón de gamas más los de Roblox, que son mucho más accesibles para personas que van iniciando, ¿no? Los de palita para abarcar volumen, ¿vale? Que estos son sintéticos. Estos son muy accesibles, a esta de palita, son planos. A los normales sintéticos, a redondos, de cuerpo redondo, estos son los que les digo que a veces la puntita se le hace ganchito, ¿vale? Pero son muy accesibles y vean, tiene buen cuerpo, están gorditos. Bueno, además de estos sintéticos, están los sintéticos blancos. Estos sí me gustan, fíjense. Estos sintéticos blancos, ya me vieron alguna vez hace unos meses, los primeros que mandó Robloff, usarlos, y la neta no se les hace el ganchito. Están como duritos, aguanta la punta, te dan control. Me parecen muy buena opción de sintéticos. Yo creo que es de lo mejor sintético que he usado. Los otros no soy fan por el ganchito de la punta, me pone de malas, ¿no? Porque ya depende de cada quien, ¿no? Hay veces que tienes que adaptar a lo que tienes. Estos están súper, los sintéticos, ¿vale? 101V10. Está el link en el chat para que vayan a checar ahí Robloff ahí con Red Queen y puedan comprarse unos, está muy bien. Ahí está el de palita para volúmenes y el de detalle, el número 2. Y después ya viene la gama que me gusta, ¿no? Que estas, por ejemplo, el pincel que le he dado hasta para llevar, ¿no? Que me han visto usarlo en todo, son estos, es el 2.5 1110. Es con el que revuelvo las pinturas, imprimo, relleno. Siempre tengo un pincel como que era, tenía mucho cuerpo y después ya se echó a perder. Y va a la parte 2, ¿no? A su etapa final. Y me gustan mucho estos, que son estos nuevos, ¿vale? Está muy raro Robloff en el sentido de que tienen 1.5, 1.2, 1.7 diferentes configuraciones de pelo dependiendo de lo que necesites.
¿va? El 3, vean, o sea, es un mechón ahí, el 3, ¿no? Que son los que me gustan. Entonces, son los que me laten, la neta. Ojo, hay dos gamas diferentes, que son, están los 1110 y los 1010. Los 1010 suelen tener un poquito menos de pelo, son un poquito más baratos que los 1110. Estos se distinguen porque el manguito es de madera, es como así, tiene muy buen agarre, muy suavecito, valen mucho la pena. Y ya después de estos, pues sí, ya vamos a las grandes ligas, que son como este y como este. Entonces hacemos la punta, que ya estamos hablando de los pinceles de Master Series, ¿verdad? Que son los más caros que tienen, los que más duran, los que tienen mejor forma, los que tienen mejor punta, los que más me gustan, la verdad. Que pues esos también están ahí en la tienda ahí con este Red Queen. Y pues ya, o sea, si se dan cuenta, es un espectro muy amplio de diferentes tipos de pinceles. Creo que me están faltando los tipos japonés, pero a mí en lo personal no me gustaron nada. Pero tienen unos que es como el mango gordito, como los de Tamiya. No fui muy fan, siendo honestos. Pero bueno, o sea, a mí me gustan, que yo recomendé personalmente que trajera Julián, estos rojos. Estos 1110 de madera. Y los sintéticos de como nylon blanco. Me encantan estos tres, valen mucho la pena, dependiendo de su presupuesto y lo que quieran hacer, ¿no? Un pincel de batalla que rellene mucho, pues este está bien. El pincel de la talacha literal, pues estos están súper. Y el pincel de super detalles, ahí lo tienen. Yo creo que uno y uno, uno de cada uno, estás totalmente del otro lado. Son los pinceles que yo recomiendo, me gustan mucho, costo-beneficio, no creo que haya comparación en el mercado, siendo honestos. Siempre lo he dicho, bueno, por eso me esforcé para que ya por fin trajeran y se vendieran. Ahí los tienen. Dice. Ahí los tienen. Y ya de pinturas. A mí me gusta mucho recomendar acá Interactive. Porque son unas pinturas muy fáciles de usar. ¿Dónde están? Aquí están. Estas. Son muy fáciles de usar. Ya casi vienen listas para tu pincel. Y cubren mucho. ¿Va? ¿Qué pierden? Saturación, ¿no? O sea, se ven a veces no tan intensos algunos colores, pero cubren muy bien unas por otras. Si estás en Colombia, pues yo les recomiendo AeroCreate, porque el costo-beneficio es absurdo, son muy accesibles, ¿vale? Allá de mi parcero Juan. Y ya, pues a mí en lo personal, mis pinturas favoritas son las de Scale Artist, ¿verdad? Que pueden pedir en el país en el que estén con su código del 15% de descuento que dejo en el chat. Y que si están en México, pues pronto van a llegar a México ahí con Julián de Red Queen, ¿vale? Y básicamente eso recomiendo para arrancar técnicamente. También el 115, que es el mismo que el 110, pero con mango negro. Ah, mira, pero me gustan esos de maderita Gil. Está bien rica la maderita, no sé cómo explicártelo, pero lo malo es que se mancha, pero se siente muy, muy bien al tacto, ¿no? al control. No sé cómo explicártelo. cuando agarres uno, me vas a dar la razón. Vas a ver que sí. ¿Qué opinas de Army Painter? Mira, es la única marca que nunca me ha gustado. Pero tengo entendido que sacaron una nueva línea que se llama Fanatic. Dicen que están buenas. Que ya son muy competitivas. Si te vas a comprar algo de Army Painter, porque es cierto, son accesibles. Y eso tiene tu tienda, lo que sea. Asegúrate que el set, o lo pidas en Amazon o donde sea, sea de la línea nueva que se llama Fanatic. ¿Vale? No de las War Paints ni nada de eso. Fanatic. Esas pide. Dicen que están mucho mejor. Aunque yo no las he probado, pero vi muchas reseñas donde dicen vale la pena, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más? Víctor dice, en palabras tuyas, ¿cuál es la técnica para pintar ojos de miniaturas? Y yo siempre lo digo, siempre hago como la cuenca en color negro, los puntos en blanco si es muy pequeña, o la cuenca en color negro, adentro casi blanco, y después, o sea, mi trabajo de ojos siempre es de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque si empiezas en una mancha negra, puedes dejar el delineado con blanco, puedes dejar el delineado con negro en el iris. Puedes dejar el delineado con un color brillante y puedes poner, o sea, siempre voy de afuera hacia adentro. Esa es mi técnica de pintar ojos, la verdad. Dice, a mí me vendió unos Aptilung y me ha servido muchísimo. ¡Qué chido! Uy, es muy pequeño, demasiado. Dice, ¿pintura de Argentina conoces alguna que recomiendas para pinceles? Robloff Argentina. Estos pinceles que acabo de mencionar ahorita, Robloff Argentina. Y pinturas para pinceles, pues yo creo que Ink Color, las que decía de este Dan, que por cierto, la gente bonita de Argentina que va y le escribe,
Adán, porque ni siquiera me dan las pinturas, no me da un centavo. A mí me hace mucha ilusión apoyarlo porque pues está haciendo el esfuerzo de hacer pintura de calidad. Cada bendita vez que alguien va y le escribe, oye, es que te vi en Micéfalo, oye, es que me recomendaron contigo en Micéfalo, me escribe, pero cada vez, oye, me escribió esta persona, de verdad te agradezco el apoyo. Cada ocasión es un señorón, Dan de Incolor, allá en Argentina, esforzándose por llevar el hobby pinturil más allá, pues checa sus productos, porque es exageradamente amable, pero cada ocasión, así, viernes, el sábado, el viernes me escribe, oye, muchísimas gracias, me escribió una persona. El domingo, oye, muchísimas gracias. Es maravilloso, Dan, es muy agradecido, es muy chido. Entonces, chequen su trabajo. Estoy seguro que está haciendo el esfuerzo y siempre me dice, me estamos asegurando de hacer algo de calidad para que no se vaya al suelo tu recomendación, ¿no? Tu esfuerzo, yo. Súper. Entonces, chécate, Ink Color, tinta, color, Ink Color en Argentina. No puedo meter el código de Red Queen. No, es que no es un código. Tú le das clic al link y ya con eso lo que compres, tu sucesión, creo que es como media hora o algo así, ya lo cuenta como que yo te referí. Es un poco como sirve el link de referidos de Amazon. ¿Dónde transmites? Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, Facebook y donde tenga que ser. Dice, qué buen stream, mi primera vez pasando por aquí, muy buen contenido. Oye, muchísimas gracias, para eso estamos, literal para eso estamos, te agradezco mucho. Y Gamma Fox, mil gracias por esa sub, ya voy a hacer lo de las alertas. Y tenemos que hacer también lo de las canciones, maldita sea. Ok, la tela no estoy seguro. Vamos a dejar la cola así nada más para ir aislando las partes. De la tela no estoy seguro, lo que sí podemos ir haciendo es poniéndole un tono rojizo a esos huesos, va, pero aquí se secó la pintura. Vamos a sacar un poco del Burgundy Red e ir avanzando. Me bajé unas chinas, pero no tengo Plastic Putty. ¿Algo más que puedas usar? Pues puedes usar resina si tiene mucho control, pero a veces es complicado. Además del Plastic, pues está el Tamiya Putty. Y poco más, honestamente, para rellenar es difícil. Sí, chécate el trabajo de Dan de Ink Color allá en Argentina, que te digo que es exageradamente agradecido y buena gente, y estoy seguro que está intentando sacar a flote su negocio. Es ingeniero químico, es experto en pinturas, entonces está haciendo la mejor forma posible de ofrecer un producto local en Argentina, y con los beneficios que eso conlleva, ¿no? En costo, en atención al cliente, en muchas cuestiones, ¿no? Entonces, no lo conozco, no me pude llegar a su producto, pero la verdad, en la forma en la que es conmigo y la forma en la que se refiere al hobby, lo que he llegado a platicar con él, me parece que es una persona que, hasta donde yo observo, se ve comprometida, ¿no? Y que sí quiere hacer algo, ¿no? Organizaron el Epic Rush, el primer concurso digital de pintura de miniaturas con premios allá en Argentina, junto con Max Arlija y con Andrés Jarambauer y su comunidad. Entonces, ahí está apoyando. Entonces, esos son los perfiles, gente, que tienen que identificar y apoyar. Me temo que así es, si quieren que el hobby avance. Nada de que no, pero es que solo mis pinturas checoslovacas son las meras, meras, todo lo demás, eso, nada. Pero si es como, oye, este color no me sirve, pues te acercas respetuosamente. Oye, Dan, no me gustó, o a lo mejor salió algo mal con la fórmula, o mi pintura habrá estado caduca. Se acercan y ya le dicen, ¿no? Estoy seguro, por la forma en la que he hablado con él, que es una persona que está muy atenta, ¿no? Así como Juan, de Recreate, ¿qué mejoro, no? Lo mismo el de Witch, de Chile, ¿qué mejoro, no? O sea, siempre es esa disposición. Pues si no tenemos marcas locales, pues no, nunca va a avanzar el rollo, ¿no? Entonces, chéquenlo, allá en Argentina. Una diosa azteca de Panchox. Andas con todo, Panchox. Andas mal, hijo mío. Para mí es de 20 y 25 centímetros. ¿Qué aguja y qué presión? Mira, yo siempre dejo esa presión de 28 PSI, ¿no? Porque controlo la salida de presión con la válvula, que es muy, muy sensible. Si tu aerógrafo es un poco más de entrada, pues bájale a 20 PSI. Honestamente, el tema de la escala no importa mucho, pero obviamente si quieres abarcar más volumen en menos espacio, pues ponle una aguja del punto 4, del punto 5, ¿va? No le pongas la del punto 15,
porque es demasiado pequeñita, se tarda mucho en llenar los espacios. Es lo que te diría. Si vas a pintar una figura tan grande, punto 4 está bien. Yayo Heux, ¿cómo estás? Un saludo. Ink Color Candy, correcto, sí. Algo así. Dice, para llenar pequeñas grietas yo hago el menjunje de resistol blanco con bicarbonato. Pero no te deja mucha textura, no lo tienes que lijar mucho, hijo. No me encanta eso, a mí me dejaba, siento que me la dejaba hasta como mineralizado y no era fan, güey. Por eso no era fan, Ata, pero tú dime. ¿Qué opinas de las Politec para mí? No las recomiendo en general porque no están diseñadas para eso. O sea, por ejemplo, una pregunta muy común con las minis es, ¿cómo sé cuándo ya secó la pintura para dar una segunda capa? Siempre me hacen esa pregunta, ¿no? ¿Y cómo sé yo, por ejemplo, si ya secó la pintura fácilmente? Las pinturas para hobby o para modelismo normalmente secan en mate, algunas en ultramate. Entonces, si deja de brillar la figura, quiere decir que ya está seca. Ya puedo continuar trabajando. Cuando son pinturas como Politec, como Indarto, así, como están pensadas para ponerse sobre otro tipo de materiales, muchas secan en satín. Muchas secan hasta en gloss. Se ve brillante y no sabes cuándo puedes seguir avanzando, ¿no? Y por eso preguntan, oye, pues ¿cuánto me espero? Pues es que depende, ¿no? De muchas cuestiones. Entonces, esa es una gran ventaja que yo le veo a las pinturas de modelismo contra las pinturas, como Indart o como Vinci, además de que si son mate, porque por algo son mate, pues no te va a hacer reflejos cuando tomes una foto, ¿no? De tu trabajo y la quieras subir. Entonces lo que pasa con esas pinturas, pues es que hay que barnizarlas además con un ultramate al final y pierden un poco el brillo, son muchas cuestiones. Pero yo no te recomiendo en lo personal, en lo general, las Vinci, con el paréntesis de que si es lo que tienes, úsalo, ¿va? Si ya quieres aprender, no te esperes, ¿no? De hasta que tenga pinturas buenas, nada. Si tienes esas, úsalas de una vez. Ya de a poquito te vas haciendo de pinturas, pues más especializadas. En lo que vas encontrando tu mojo de cómo diluir y usar la pintura. Pero en general no la recomiendo. Bien. Estoy poniendo toda la espina dorsal roja porque después le vamos a hacer como el color hueso, pero quiero que quede como sangre, que se vea como maldito, pues. Como que es una rata mala. Una rata gandalla. Una rata necromancer. Hola Miniship, ¿cómo estás? Fernando Porras, ¿cómo estás? Un saludo. Will sacó la línea de colores militares, súper. Ignacio Rentería, le contesté. Master Props, ¿cómo está? Dice, por ti me inicié en este hobby, me encanta. Ah, muchísimas gracias. ¿Cómo me encanta? De eso se trata. De que más gente le entra al vicio. Te agradezco muchísimo, qué bueno que estás por aquí. Es literalmente, yo creo que me lo dice una de cada dos personas con las que hablo en redes y así. Oye, es que yo inicié por ti. Y yo de, wow. Uno no se da cuenta. Pues qué bueno que encuentren su nuevo vicio, ¿no? Y que los haga felices, de eso se trata. Dice, yo pinto escalas muy grandes, 1x4. ¿Sabes que alguien haga contenido de escalas así? Sí, Javier, vas a buscar Print and Paint Studio. El estudio de impresión y pintura. Print and Paint Studio es de un compa que se llama David, que es de allá de España. Y hace contenidos de escalas súper grandes, bustos, superhéroes, ese tipo de piezas, personajes de películas, que Terminator, que Batman, que en unas escalas así absurdamente grandes, ¿no? A ver, o sea, así. Una cosa así, la estatua, son las estatuas que miniaturas, hace cosas muy buenas, te explica obviamente en español, es exageradamente amable. Entonces, chécate su canal Print and Paint Studio, que quedé a hacer algo con él y ni lo hemos hecho, pero en fin. ¿Son Skavens? No, 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 es un necromancer malvado del universo de las ratitas. Ah, es como su antagonista, mira, es como el líder de la tropa de las ratas, y estos son los ratoncitos buenos. ¿Vale? Y aquí está el líder de los buenos, mira. De los furros buenos. Lord Samson se llama. Con un fierro. Algo bien. Un fierrito trae. Qué bonito está. También lo vas a pintar, gente. Lo de las capas va a estar bueno. Voy a hacer ahí algo. Me gustaría hacerle un freehand, pero me da miedillo. Tiene mucho trabajo.
Me está desesperando. Le falta. Dice, anda, que quiero perder. No, 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 todavía nos falta media hora. Estamos 1:20, 1:26. Vamos para las horas. No, yo no las hago las minis, Daniel. Me las encargan empresas, en este caso Dragon Trapper Lodge, cuyas redes les dejo aquí en el chat. También, si van a mi link de redes, pueden encontrar un link donde suelen tener minis gratis. Y ahí chequenlo, ahí chequenlo. La empresa las hizo y me la encargó para pintar, ¿no? Si le dan clic a mi link de referido de Bitly de Dragon Trapper Painter, pues ya ellos ven que les mandé gente a ver sus productos y me encargan más trabajo. Entonces, denle clic, compa. Están quedando geniales. Gracias, están bien bonitas, la neta. Te ayuda mucho el modelo, honestamente, te ayuda muchísimo. Aquí está, rata 1 y rata 2. También peludillas. Grabé todo lo de la rata 2. Después vamos a editar un tutorial al respecto. ¿Vale? Ya con calmilla. Es Furrogane, sí, ándale, sí. Una marca de pincel delgado que recomiendas para minis. Estas, mira, justo le está diciendo que si te pasas a Twitch, te paso el link de referido de Red Queen, que dejo aquí en el chat. Y puedes encontrar toda la gama de pinceles que me gustan mucho, que yo uso mucho. Son los de Roblox, ¿va? Muy accesibles, mucha calidad. Estos me gustan mucho, te los recomiendo mucho. Ya sean los sintéticos blancos o los Kolinsky cafés. Y ya si andas billetudo, los Kolinsky rojos, que son como que lo más pro, lo más perrón. ¿Vale? Estos te recomiendo. Está bien bonito, ¿verdad que sí, Hugo? Y me faltan más, con más poses. Esto lo estaba terminando ayer a las 4. PSI es lo mismo, pound square inch. Sí, libra sobre pulgada cuadrada, así es. Es correcto, Danesar. Una marca, eso sí lo vimos. Súper. Qué buenas se ven las impresiones. ¿Qué impresora utilizas? Tengo una Frozen Mini 4K. Frozen Mini 4K y la altura de capa es del punto 0.25. Sí, esta justo se terminó de imprimir hoy. El truco está en el que, como es tan pequeña la Frozen, la densidad de píxeles hace que tenga muy buena resolución. No es lo mismo comprar una pantalla 4K así gigante a un 4K así chiquitillo, ¿va? Sería un equivalente. Entonces, por eso me gustaría la chiquita en 8K, estar increíble, gente. Pero la chiquilla, me sale muy bien el detalle, honestamente, y aparte la altura de capa es muy fina para que no se vean esas curvas de nivel. Me parece muy bueno. Hola, Jariquen, ¿cómo estás? Amigos de Chile, Wish tiene primer. Gracias por recordarme que existe esa marca. Sí, bien importante. O sea, yo se los digo y se los vuelvo a decir. Si no, le damos un poco de voto de confianza en el entendido de que, obvio, van a tener limitaciones de calidad porque no tienen los mismos insumos, porque no tienen los mismos años haciendo pintura, porque no tienen el mismo presupuesto para hacer una mega marca de pinturas europea que le hacía, por ejemplo, Vallejo le hacía los acrílicos a Walt Disney para sus dibujos. Obviamente les va a costar mucho, ¿no? Son microemprendimientos de gente que está haciendo todo de su corazón para hacer algo bueno. Entonces denle la oportunidad, chéquenlo. Si algo no les gusta, háblenlo con la persona, ¿no? Con los de la marca. Oye, esto no me gustó tanto, esto lo podemos mejorar, o no se puede, o por qué, o mi producto. Creo que vale mucho la pena que hagamos ese esfuerzo. La Hallowed Mage la tiene Luis, mi socio, pero esa es como para los dragonzotes, para las impresiones gigantes. Yo tengo esta aquí en casita, que es para las cosas chiquitillas. Hola, Cadio, muchas gracias. Dice, ya me andan diciendo Furrogane. Es que es Furrogane, sí, es correcto. Qué horror, qué ha de ver en la noche. Estamos pintando esta rata mutante. A ver, voy a pintar la lápida mientras. Yo creo que vamos a usar el gris ese frío que les enseñé hace rato. Bueno, si no, uso uno de aquí, no pasa nada. Y vamos a ir pintando algunos de los elementos. No estoy muy seguro del tema de la ropa, No estoy muy seguro del tema de la ropa, la verdad. Pero ya lo iremos viendo. A lo mejor unas vendas, ¿no? O a lo mejor algo así como Munra el Inmortal. ¿Por qué no? A ver, déjenme dar un poquito de... de blanco. La impresora de resina necesita requerimientos especiales en el lugar que esté ubicada. Sí, yo tengo un extractor, hice un hueco en la pared que tiene un tubo y ahí sale toda la resina. Y aún así lo que hago es que la dejo imprimiendo en la noche y ya me bajo a dormir.
y dejo el estudio con las ventanas abiertas para no estar oliendo. Nunca es buena idea estar oliendo resina. Entonces sí requiere estar en un espacio específico, que no le esté dando el sol de preferencia. O sea, sí no es enchilame otra imprimir en 3D, la verdad. Dice, ¿qué pincel recomiendas para dejar los dedos en el agua para que no sean como pelos de escoba? No, Shurby. Si tú dejas los pinceles en el agua, es decir, en el botecito, lo que va a pasar es que se, o sea, aquí adentro se va a meter el agua y la madera, si no está bien barnizado, sobre todo la punta de esto no suele estar barnizado, la punta por cómo se mete y se embona, lo que va a hacer es que se va a empezar a hinchar tu pincel. Y si cambia la presión interna, es decir, si se hincha la madera por cualquier razón y se hincha tu pincel por dentro, va a cambiar la forma en la que están acomodados los pelos, porque se van a apretar y va a cambiar un poquito. Entonces no olvídate, o sea, además va a afectar al pegamento de la tapa, entonces no los dejes en el agua. La mejor forma de cuidar unos pinceles buenos es, uno, utilizar siempre el canto, es decir, siempre que pinto no estoy picando con la punta, sino uso la parte del canto, ¿va? El perfil. Dos, limpiar constantemente con tu pincel, aunque estés usando el mismo tono, para que no dejes que la pintura se recorra hasta aquí y se meta a la férula y se seque y se arruine la punta. Tres, tener agua lo más posible limpia siempre, ¿no? Es decir, donde yo limpio, puedo ver el pincel, ahí está suficientemente limpia. Si no lo puedo ver, toca cambiarla. Ah, porque pues esa agua tiene partículas que se pueden meter y te van a terminar arruinando la punta. Y por último, tener un limpiador para pinceles. Yo tengo el Perfect Cleaner de acá. La verdad que está muy bueno. Te sirve para pincel aerógrafo. Entonces lo que hago es que cuando ya no voy a pintar, en lugar de dejar que se seque y se haga así la punta, lo limpio con cleaner, le saco toda la melcocha, siempre en una moción que sea de aquí hacia la punta para que le quite lo que se le pega aquí en la férula. Y ya que quedó bien limpio, ya lo dejo, ¿va? Entonces, no lo vayas a dejar en el agua porque se te va a arruinar más rápido, ¿va? Nada más es como tener unos buenos hábitos, tanto de pincelado como de limpieza durante y después del proceso de pintura, y te van a durar absurdamente más los pinceles, ¿va? Pero sí, no los dejes en el agua, hijo mío. No es regaño, pero no es buena idea. Dice, ¿hay un distribuidor oficial de las Scale Color en México? Ya hay uno. Se llama Red Queen Games. Deben de estar llegando para la otra semana. Te dejo su página con mi link de referido. Y seguramente vamos a hacer un evento de lanzamiento por allá. Seguramente. Nos vamos a poner de acuerdo y les voy a avisar con tiempo para que ya las puedan comprar. Y como distribución oficial, me dijo Gigantes y Mazmorras que querían que lleváramos, para ver si también después ellos venden. Entonces seguramente vamos a estar moviendo las Scale Artists por ahí. Dice, ¿cómo lo haces? ¿Podrías limpiarlo en cámara? Sí, ahorita que ya terminemos, ¿va? ¿Te parece, Chuck? ¿Te parece, manito? Dice, ¿para las figuras grandes es mejor aerografía? Sí, lo detalles a pincel. Sí, mil veces, Gerden. Sí, o sea, por los volúmenes. Se ve la pincelada en figuras grandes. Entonces no vale la pena. Sí, mil veces la aerografía. La verdad. Se nos regaña, dice, pero no lo haga mi compa. Sí, está canijo. Sí. Porque aparte, pues son caros, ¿no? Y pues que se te echen a perder, pues está gacho, ¿no? Pero, pues, al final está padre, ¿no? Que pueda preguntar, ¿no? Yo no tenía que preguntarle, yo arruiné un montón de pinceles cuando inicié. Me acuerdo que me vendieron específicamente uno de Tamiya que era un pelo de nariz. No les miento, me duró día y medio, y eso que iba a la oficina en ese, o sea, lo usé como dos veces y se echó a perder, y fue de igual me pasó con el Psycho de Army Painter, igual es un pelo nada más el pincel Psycho ese, y yo mi dinero. Así es. Por algo eres el santo de los pinceles. Sí. Está bueno ese mote, ya me lo voy a tomar en serio ese mote, para hacer unas playeras, un merchandising de Sanala. Seguramente. Nada, pero bueno, yo sí creo que si queremos que crezca el hobby, pues ni modo, tenemos que predicar con el ejemplo y actuar así, de la forma. Obviamente, pues siempre van a haber errores o cosas, ¿no? Pero al menos que todos siempre tengamos, o malentendidos,
pero que partamos siempre de tener una voluntad buena hacia los demás, hacia las marcas, hacia las personas, hacia quien quiera entrar en el hobby, hacia los nuevos productos, hacia los productos viejos, o sea, siempre una buena voluntad nos va a asegurar que se sigan sumando personas al hobby, que se integren, que vean que es una actividad positiva, que marcas se interesen, ¿no? Evidentemente, entonces, eso sí te puedo decir, no de santos, pero sí de asegurarnos de que todo lo referente al hobby siempre sea la experiencia más positiva posible para todos. Y si identificas una célula mala, ¡paz! Así, la tajas, ¿no? Lo que yo, la verdad, es lo que llevo haciendo con el hobby y me ha permitido al menos instaurar mi visión de lo que me gustaría que fuera, lo que me gustaría que represente el hobby, al menos para mí, ¿no? Para mi comunidad. Y hasta ahora ha funcionado muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. Yo siempre les digo, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada, ¿no? Mejor. Y si le quieres hacer un comentario constructivo a alguien, acércate y hácelo personalmente. Es lo mejor. ¿Con qué barniz recomiendas barnizar, hablando de qué tanto pintura debe estar mate o no? Es que depende de algunas cosas, ¿no? Hay gente que le gusta que esté más satinadón. Entonces, la verdad es que ese mate de Vallejo no está tan mate en el sentido que no se vea terciopelado o polvoso. Está bueno. Pero si ya quieres algo así ultra mate, pues el de acá está machín. Entonces, también depende de ti, Mao. De cómo te gusten tus minis. Dice, te estás tardando. Predicar con la playera en domingo, cual tónica de sacerdote. Sí. Dice, mis ahorros. Dice, una duda. ¿Cómo puedo quitar o evitar las pinceladas? Uso pinturas Vallejo cuando las diluyo, se ve muy transparente. Mira, Cero. Ahorita te voy a enseñar exactamente cómo yo lo hago, ¿va? Si te das cuenta, se nota evidentemente la pincelada, ¿va? ¿Por qué? Porque tengo un color carne muy brillante al lado de un color carne que es un poco más rosado. Ahorita te voy a explicar cómo yo elimino la pincelada. Ahora, algo que es como bien importante que entiendas es que tampoco es el fin del mundo si se ve el pincel, ¿va? Cuando iniciamos nos obsesionamos con ese tema y no tiene por qué ser necesariamente malo. ¿Por qué? Porque la pincelada le da potencia al color, porque se genera más pigmento en un área, porque le da más expresión al trabajo, porque te ayuda a definir, ¿no? Y que tenga más legibilidad el modelo. O sea, tampoco es enemiga la pincelada, pero entiendo tu inquietud porque pues yo también la tuve, ¿no? Entonces te voy a enseñar cómo le hago yo. ¿Vale? Pero no te rayes, o sea, al final, si se ve la pincelada, pero está puesta donde debe ir, se va a ver bien tu figura, independientemente de que no sea perfecta. Ok, entonces, ya tenemos esto aquí, tenemos dos tonos, ¿te das cuenta? Y están muy evidentemente marcados. Vamos a mezclar un tono intermedio, estos son los dos tonos que usé, aquí los ves en la paleta. Vamos a mezclar un tono intermedio entre los dos. ¿Vale? Y vamos a dibujar una línea justo en medio de los dos colores. ¿Vale? A esto se le conoce como subtono. Es decir, ni es uno ni es el otro. Y nos va a ayudar a crear una transición entre un color y el otro un poquito más suave. ¿Para qué? Para evitar que se vean las pinceladas. Así en cada una de las uniones de los dos tonos lo vamos a ir trabajando. ¿Vale? Lo estoy siguiendo literalmente de forma paralela. Y ahorita, obviamente, ya se nota menos la diferencia entre uno y otro, menos la pincelada. ¿Por qué? Porque ya los tonos son más parecidos. Tienes un tono intermedio, no es el salto tan grande entre un color y otro. Entonces, el primer tip para que no se noten es hacer subtonos de color que te permitan empezar a crear el efecto de transición entre un color y otro. ¿Vale? Ese es el primer tip, lo primero que te recomiendo hacer. Y ya que tenemos esto así, que ya tenemos un subtono, que ya no se nota tanto, lo que nos toca es usar veladuras, que es una veladura, una capa de pintura muy delgada. ¿Qué tan delgada? Depende de tu habilidad, ¿no? Y de la pintura que estés utilizando. En general, en colores acrílicos, las pinturas muy brillantes o cálidas son más transparentes. No suele ser tan conflictivo. Y le puse mucha agua, si te das cuenta está muy transparente la pintura, fíjate cómo se ve mi dedo todavía. Y entonces voy a hacer un trazo
justo en medio de los dos colores. Y además puedo hacer unos toquecitos con mi pincel para suavizar todavía más. De esta forma queda una pintura muy aguadita que me va a ayudar con lo, específicamente lo que tú quieres, que es difuminar, que no se note tanto la pincelada. ¿Por qué? Porque es pintura muy transparente que se pone encima de los dos colores previos. ¿Vale? Y vamos por aquí. Y vamos por acá. Y mira cómo ya cada vez se nota menos. Ahora, yo lo hago ver fácil porque ya lo practiqué mucho. Ya tengo mentalizada la dilución, la emoción, muchas cosas, ¿no? Pero pues nada, es cuestión de que practiques un poquito. O un bastante. Ahí está. Y listo, ya no se nota tanto. Aquí todavía se nota un poquito, pues insistimos con más veladura, con más gotitas, y vamos borrando esas líneas. ¿Vale? Ahí está. Mejor, ¿no? Esa es la forma, ¿no?, en la que se suele suavizar las transiciones de color. Maldita sea, maldita garraspera. Gracias a mi mentor, gracias por los tips. No, gracias a ti. Y si pueden, salten a Twitch. Les recomiendo que chequen el link de referidos de Red Queen para que me siga apoyando y pueda hacer varias cosas ahí con ellos. Y puedan pedir los tremendos pinceles que estoy usando y eventualmente las tremendas pinturas que estoy utilizando. Además de que venden X cantidad de miniaturas, Warhammer, D&D, juegos de mesa, Star Wars, lo que se les ocurra, ¿no? Que de hecho estaba viendo que tienen el deck de Abaddon, de Commander, de Magic. Yo nunca he jugado Magic y se ve increíble el deck del caos. Nada más me estaba haciendo ojitos ahí sentado. No me meto a Magic, ¿verdad, gente? Mejor lo evito. Sebas, ¿cómo estás? Bienvenido. Ya me cantó la patrona, Sebas, que cuando le caes a México, que le dijiste que ibas a venir. Dime cuándo le caes. Aquí tienes tu casa, ya sabes. Las figuras de acción como Hasbro y Marvel Legends son pintadas a mano o por una máquina. A mano. Son pintadas a mano, lo ves en los detalles. Algunos materiales ya vienen en color, pero muchas están pintadas a mano. Sobre todo en los ojos se nota. Pues si una máquina no lo podría hacer. Pues listo, espero que les sirva ya Zero Call. Espero que sí, porque preguntó ahí la duda. Dice, ¿algún consejo para quitar el Liquid Mask? Se me caen pedazos de pintura. Luego queda muy profundo. Se me hace muy raro, Gersen. O sea, la mejor forma de usar Liquid Mask es usarlo en mucha cantidad, porque así cuando se seca es fácil de arrancar. Si tú le pones una capita muy delgada, vas a tener que estarle raspando. No creo que el Liquid Mask te haya tirado la pintura, a menos de que no lo hayas dejado secar. Sino que a mí se me hace que la capa era tan delgada que tú le estabas raspando y le tirabas la pintura. Y además de que estuviera fresca, ¿no? Pues a mí se me hace que es eso, no tanto. Yo nunca he visto que el Liquid Mask la arranque como tal, honestamente. Pero, pues, ¿qué consejo te... o sea, qué te recomiendo? Uno, checa si no está caducado. Yo los que tengo están caducados y por eso no sirven bien. Y dos, úsalo de forma generosa, ¿va? O sea, no te conformes con que es una capita delgada translúcida, sino que se vea la gotota y vas a ver que es mucho más fácil de arrancar. Dice, ¿qué tanta diferencia hay entre el pincel que estás usando y el 1110? Me duran más. No estoy seguro por qué, pero me duran más, o sea, el doble o el triple, me duran más los pinceles, no estoy seguro por qué, y traen más pelo, a lo mejor por eso. Entonces, me parece que tienen más calidad y más durabilidad, esos pinceles, Gil, la neta, tienes que probarlos. Pero los de maderita también están muy buenos. Las ilustraciones de los juegos de cartas están muy chidas. Si eres adicto a la resina, vas a ser adicto al cartón. ¿Cómo calculas la cantidad de pintura para un área usando el aerógrafo? Es difícil de danesar. O sea, la verdad, calcular es muy complicado. Yo solo diluyo suficiente y la uso, y si no, diluyo más. Lo más fácil que puedes hacer es comprarte una pintura ya lista para aerógrafo. Y listo, ¿no? Que de hecho les dejo mi código de Skell75 para que pidan sus pinturillas. Y pues ya le pones 2-3 gotas, ¿no? Dependiendo de lo que vas usando. Pero es muy difícil. Bueno, yo no suelo calcular. Ya mero, eso no me sirve. Necesito saber más o menos cuándo. Digo. Dice, no llevaré ropa, sino puras pinturas. Ah, vienes de mula de carga.
Dice Jenny, mi esposa, que le mande saludos. Un saludo a Jenny. Qué amable eres. Qué amables son. Qué buena onda, don Chonky. Entonces, ¿qué le van a caer al taller o no, don Chonky? ¿Armamos uno en Ciudad de México o no? Es que, don Chonky, ir hasta Monterrey es difícil. Me tendrías que ayudar a armar algo allá. Dice, le pasó lo mismo que a mí, a que le echó diluyente malo y afectó la adherencia. Puede ser, puede ser. ¿Has probado Aptilum? Sí las probé, probé los acrílicos de cuerpo denso que son como estos, ¿vale? Que no son óleos, son acrílicos, porque ellos sí tienen óleos también. Me gustaron más las Scale. Sobre todo yo probé un set como de colores básicos y secundarios. Y no, o sea, no conecté con los tonos. A lo mejor estaba ya muy casado con estas, pero no me gustaron tanto, la verdad. No me gustaron tanto. No pude hacer como lo del que parece contrast y como que no le agarré. Pero la verdad las usé muy poquito. Sería darles más oportunidad. Los pinceles sí, pero nada más te recomiendo el número 2. No, el 0 puede ser. No bajes del 0 porque son pinceles de un solo pelo que se echan a perder de volada y no vale la pena. ¿Va? Específicamente con los Aptilum. Cuídate mucho, Arlex. Cuídate mucho. Muchas gracias por estar aquí un ratote. Y por la sub y por siempre estar apoyando, mano. Te agradezco mucho, Arlex. Bien. Bien. Ahí vamos con la ratilla. Ahí estábamos haciendo lo de la cola. Pues vamos a hacer lo mismo con lo demás, ¿no? Es decir, agarramos nuestro color brillante, lo preparamos, marcamos aquí las falanges, ¿vale? Para que tenga legibilidad. Y si nos pasamos, pues hacemos una veladura y hacemos el tono intermedio, lo normal. ¿Vale? Y así con estos deditos, los que están expuestos sobre todo. Y le vamos sumando a que sea fácil de ver de lejos. Bien aquí. Y bien aquí. Es sencillo, pero nos da mucho más definición. Dicen, mis finísimos pinceles de pelo de Atena. Cuando quiero pintar ojo, a veces no fluye en la pintura. Se queda en el centro del pincel y no baja la punta. Eso pasa mucho también con el calor, Panchux. Por eso siempre les digo que cuando van a pintar ojos, nada de embarrar solo en la puntita, sino todo el pincel completo tiene que tener pintura y tiene que tener buen cuerpo. Pero sí, también me ha pasado. Yo creo que a todos nos pasa. El pelo de Atena. ¿Con qué diluyes las scale? Con agua. Agua literal de la llave. Que es la misma que tengo en la paleta. Al menos yo así lo hago. Muchas gracias por compartir tus experiencias con la pintada. Muchas gracias a ti, Julio. ¿Cómo estás? Un saludo, Julio. Bien. Ay, me está dando lata esta cosa. Ay, qué latoso es TikTok, ¿eh? No pasa nada. Vamos a cerrarlo. Bien. Ok. El tema de los ojos, les digo que sí, como que me pegue. No sé, no estoy seguro. Pero ya lo veremos con calma. Seguramente la voy a hacer más oscura la mini en general. Vamos a pintar aquí esto. Con la rata Necromancer. Es más pelo que eso, pero bueno. Está medio raro lo de la tela. No, esto era tela. Esto era tela, ya la regué. Ya la regué. Déjenme le doy el zoom. Esto era tela y no piel. La piel nada más es el ojito. Como que se confunde un poco. Bueno, no importa. A ver, color para la tela. Color malvado. O es un rojo vino, pero no, porque ya tiene rojo los héroes. O es un violeta o un verde. Quiero que la magia sea verde, como de muerto, o puede ser violeta.
Estoy pensando, no sé, gente. ¿Ustedes qué opinan? Hasta puede ser color negro, ¿no? Lleva verde, pues los ojos los quiero hacer como muy, muy de mago flúor, ¿no? O sea, a esto me refiero. ¡Ay! ¡Ay! Demasiado. Demasiado líquido. No pasa nada. Me refiero a que los ojos estén brillando, ¿vale? Dice el buen Augusto, un abrazo amigo, ahora el trabajo me pidió, no pasa nada, te agradezco muchísimo, mil gracias Augusto, te mando un saludo. Todo bien, me hicieron esto de la pintada por mi novia y por un regalo que le iba a dar, pero al final me metí de lleno a este mundo, dejé LOL por esto, haces bien, tremendo vicio hijo, tremendo vicio. Violeta, sí, yo creo que sí. En este caso yo estoy definiendo los colores, porque no me los dieron. En este caso yo estoy definiendo los colores, normalmente me dan una guía. En este caso solo me dieron como las ilustraciones base y yo estoy definiendo los tonos. Así es. Luego no me gusta tanto porque no te dicen y ya lo presentas. Ah, no, yo quería otro tono. Ah. Pero bueno. Dice verde como las islas de las sombras. Pero esa es la magia, sí. O sea, no el pañuelo. Vamos a hacer el pañuelo de color negro, pero negro azuloso. Con mi poderosísimo gris verdoso, que como me gusta ese color. Ahorita lo vamos a hacer. Para que se vea ad hoc. Es este. Este me gusta mucho. Gris verdoso. Bien. Es una duda que tengo un trash para pintar. Muy bien. Vamos a agarrar el color negro este. Y vamos a poner una capa bien delgadita sobre toda la tela. Ven, es como una tela casi negra, pero tiene unos tintes ahí como moradosos. Después iremos corrigiendo lo demás y aplicaremos dos o tres capas. No pasa nada. Harta paciencia. Ahora, esto también, el tema de los esquemas de color muchas veces es prueba y error. O sea, no es como, ah, ya elegí ese color y me fregué. No, o sea, muchas veces, ah, no me gustó, pues voy de nuevo. No, entonces tampoco hay que estresarnos tanto por el color que estamos eligiendo, ¿no? Ah, pues ya le va bien, es más oscuro, creo que le va bien. Le va bien y va a ser este color oscuro alrededor del ojo brillante, va a ser que resalte el ojo por contraste. Vale, vamos a pintar la tela de aquí también, de ese tono. Se llama gris verdoso, es como una especie de tono muy oscuro, frío, es muy interesante, me parece muy bueno. ¿Vale? Se dan cuenta, estoy pintando muy de acuarela, ¿no? Dice, los pinceles de madera Roblox los venden Red Queen. Sí, Tlacuache, sí, ahí está, este link. Ahí los venden, están buenísimos y muy accesibles, la neta. Me acuerdo de la punta del bastón verde como si fuera magia procedida de ahí. Eso, correcto, es lo que quiero hacer, tal cual. Tal cual, tú sí le sabes, hijo mío. Vamos pintando estas telas. Ahí oscuras, darks. Y vamos continuando con lo demás. Vamos bien por aquí. Luego acá tiene otra tela como colgando. Vamos a pintarla también. ¿Vale? Para que quede en el mismo esquema. Y a la de en medio, sí, yo creo que sí le vamos a dar otro tono, pero ahorita vemos cuál. Que en medio tiene como unas cosillas ahí. Dice, yo tengo ahí la Ari de flor espiritual que quisiera pintar. También me acuerdo que alguna vez, ¿quién fue? Fue Hariken, seguramente. Me enseñaron un modelo ahí, Hariken Spirit and the Secret Cat, de una Kaisa.
Está bien chido, modelo. Se me antoja un montón. Algún día pintaremos otras cosillas. Sí, hay muchísimas cosas que pintar, sí, sin duda. De LOLcito. Tremendo vicio. Ese sí no se lo deseas ni a tu peor enemigo. Es el único juego que la gente que lo juega no te lo recomienda. Dice, no, no, no. Estás mejor así, hijo. Bien. ¿Ven qué bonito? Es como un color oscuro, pero muy entre azul y verde, así. Y entre más capas le demos, más oscuro se va a ver. Entonces podemos ir controlando hasta dónde queremos que llegue el tono. Muy, muy buen color. Me encanta a mí. Ya se me había acabado, de hecho. Lo bueno es que me mandaron más los de Scale. No creo que te van a decir algo donde lo tengas muy bien. Lo que pasa es que, por ejemplo, con estos ratoncitos, si se acuerdan, cuando lo estábamos pintando, este era blanquito como este, bueno, gris, y la capa era azul. Y me dijeron, no, 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 capa roja, cabello café, y los ojos eran azules, como brillantes. Me dijeron, no, ojos normales de ratón. Y yo, oh, entonces, sí, siempre puede haber cambios, y hay que estar dispuesto. Una rata vieja. ¿Cómo estás, Baquetón? Un saludo, Baquetón. Bueno, así va. ¿Vale? Qué rápido se va el domingo de chisme y pintura, ¿no? ¿Ustedes qué están pintando? A ver, escríbame en el chat. Porque dependiendo de qué estén pintando, es que vamos a tener que programar un día de feedback. Bueno, si es que quieren. Si les late, ¿no? Pero platíquenme, ¿qué están pintando? ¿En qué están echando sus horas de proyecto? Bien, vamos aquí. Pero sí es bien importante, me costó mucho lograr así que trajeran Scale, que trajeran Roblox. O sea, así fue como decirle, hablarlo con Red Queen de, oye, pues apóyame en esto, vale mucho la pena. Son unas marcas que se han portado bien chidas conmigo y pues sí quiero que estén en México. Entonces, si pueden, chequen, chequen el stock. Porque pues eso va a permitir que podamos hacer más cosas y traer más cosas y pedir más apoyos, ¿no? Entonces para mí es bien importante que esta primera interacción con la marca, pues la gente en serio vaya y compre y pida y diga, oye, qué buena onda, vale la pena. Para que yo pueda hacer más cosas, gente. Digo, no es a fuerza, pero pues cuando puedan, ahí está. Ahí está el referido. Seguro lo voy a fijar en uno de los anuncios en el Discord de Bicéfalo. Para que no tengan que estar buscando el directo o algo. Ahí lo voy a fijar el código. Sí, yo acabo de encontrar grupos de tele, Instagram, son como. No, pero. Bueno, a mí no me gusta ese rollo. Porque justo lo. O sea, honestamente, por ejemplo. Por esta colección son como 30 archivos. 60 archivos, incluyendo los dos, por $15. Y pues gracias a ellos yo como. Porque pues esta empresa me los encarga. Entonces yo sí ese rollo de librerías de STLs, no, nada, cero, está prohibido. Cualquier link que dejen en Discord, en chat, en lo que sea, está baneado porque pues, imagínate, es como morder la mano que te ha de comer. Y además es súper accesible. Entonces al final lo que hacemos es ayudar a que la gente pueda vivir de la escultura, ¿no? Si mañana, por ejemplo, Don Horda Zombie arma su Patreon de 3D y todo y nosotros le canibaleamos su archivo y uno lo paga y los demás se lo reparten, pues no va a poder comer y va a dejar de hacer su arte, ¿no? Entonces, ahí sí soy muy, muy determinante en esas cosas. Dice, una Hatsune Miku. Ahora le encanta a mi niña sus canciones. Se las puso a mi cuñada y le encantan. Son sus favoritas. Un Goku Ultra Instinto, es el que me dijiste, sí. Yo quiero empezar, pero no me decido por cuáles figuras. La que sé es bueno, tú aviéntate, Daniel. No tiene que ver con esto, pero yo ando haciendo una cota de malla, pero órale. No, pues le das a todo. Pintando unos kobolds de D&D. Ah, qué chido, están chidos, Oscar. Sí, un tanque de Metal Slug. Es que hay tanta cosa bonita que hacer y pintar, gente. Como mi hermano que está pintando un Aurelion Sol de este pelo, así, un monstruo. Algún día lo va a terminar. Dice, ¿pero dónde suben tus diseños y la banda sube los suyos? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, ya, ya entendí, ya entendí. Estoy trabajando, pero en casa estoy pintando Botan. Órale. Enanos espaciales. Sí, los conozco. Estoy llegando a mi esquema de color. Me está costando un poco las luces de Jade. ¿Qué me recomiendas?
Mira, el jade es un verde muy azuloso. Si tú le pones demasiado amarillo, ya se ve raro. Entonces, tu balance entre blanco y etcétera, ¿no? A mí me gusta mucho para el jade el color esmeralda, que es el que tengo por aquí. Tengo un video donde lo usé. Me acuerdo en un dinosaurio. Seguramente, o sea, lo que te quiero decir es que si le metes un azul así potente a tu color de sombra, te va a ayudar mucho con el tema del jade. Es decir, no bases el contraste de tus luces solo en meterle blanco o amarillo, sino puedes ir a contraste metiéndole una sombra más potente. Mira, por ejemplo, aquí está. Ah, no, este es el turquesa. ¿Dónde está el esmeralda? Ya no sé dónde lo dejé. Por aquí debe estar. Aquí está. Es buenísimo para ese tipo de sombras de jade, mira. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues con tu color de jade, ve si no tienes suficiente blanco, porque a veces tienes ese blanco y se desatura y no está chido. Pasa mucho con los tonos de jade de Vallejo. Está atorado. Ahí está. Un tono así le viene de maravilla a tu color jade. ¿Ves cómo la sombra es un verde muy potente? Es como un fétalo green, más o menos. Ah, este tono está maravilloso para que lo uses como sombra del jade. Queda muy saturado, muy potente. Entonces, no te vayas solo con meterle blancos, sino meterle un color como este. Está súper, ¿ves? Cuando se junta es muy oscuro porque es muy potente, y cuando se diluye es más brillante. Algo así te recomendaría. Dice: yo apenas estoy pintando mis primeras figuras, unos lobos, un Optimus, órale. ¿Qué define las líneas más finas y delgadas con aerógrafo? ¿La presión del compresor o la boquilla o ambas? Ambas. Ambas. A más presión, más fina la línea. Porque el corno, se hace un poquito más largo, ¿va? En general, si tú quieres hacer líneas más finas, te tienes que acercar más. La distancia también define las líneas más finas. Entonces, la distancia, la presión y el tamaño de la boquilla. Me temo que con los aerógrafos siempre son 26 elementos que se conjugan. ¿Me puedes dar el dato sobre para comprar el resto de los ETLs de cabellos dorados? Sí, me escribes ahorita en WhatsApp y te paso las redes de mi compa de allá de España, que es el que los hace, los de NS Miniatures. Tiene un montón de caballeros, ¿eh? El turquesa no funciona. Sí, pero ya tiene algo de blanco esos turquesas normalmente. Entonces, si lo quieres usar para sombrear, empiezas en una base mucho más alta. Es un poquito más como esto, el turquesa, para que me entiendas. Entonces, ya como es brillante, ya no te sirve para sombrear. Y si le metes negro, se ve apagadón. Entonces, la mejor opción es usar un azul muy potente. Un azul oscuro potente. ¿A qué te dedicas antes de pintar mini? Soy ingeniero. Ingeniero en petróleo. Ingeniero petrolero. Trabajaba de godín en gobierno, haciendo cosas de ingenieros. No sabía que hacías directo en Facebook. Pues la verdad es que solo estoy como retransmitiendo. El principal es Twitch, lo demás se reparte y pues no me quita nada, ¿no? Hay gente que no va a bajar Twitch, ¿no? Que ni sabe, ¿no? O gente que se entera. Entonces, aquí andamos. El Megatron, camión Mad Max de la... Uy, qué chido. No manches. Oye, un diorama ahí de las Wastelands de Mad Max. Uy, estaría brutal, ¿no? Dice, yo empecé con un Gipsy Avenger de Titanes del Pacífico. Ah, perro, sin miedo. ¿Y qué tamaño es eso? Va a estar mamalón. Qué buena película. De hecho, yo tengo tengo un tono así. Dice, pero me falta algo del Jade y el Dark. Súper, súper. Dice, a mí me interesa lo de los caballeros. Seguro hacemos algo, seguro hacemos algo. Haz lo posible. Tengo que preguntar barbaridad, pero las Politec se pueden usar en aerógrafo. No te lo recomiendo porque yo he visto que las Politec suelen tener como plaquitas de pigmento, como que no está tan molido, tan fino. Y he visto que tienen esos como grumos flotando y se te va a tapar así el aero y vas a hacer un montón de corajes. No te lo recomiendo. Además, como que no aguantan que les metas tanta dilución, se separan. Entonces, no te lo recomiendo para aero, a menos de que sea una punta gigante. Yo ando despintando un Arcaón. De Games Day 2005, Dios mío. Pero pues ya, o sea, si ya lo puedes despintar y tú sabes que lo puedes despintar, David, pues qué importa si lo pintas mal, pues lo despintas de nuevo.
Me gustaría un consejo tuyo para pintar la base de una escultura que tengo. Sí, ahí me escribes. No es pequeño, de 15 centímetros. Ah, bueno, sí, está más leve. Pues muy bien, gente. Listo, hemos cumplido con las 2 horas. Yo sé que no pintamos tanto. Estuvo bueno el chisme. Igual algo avanzamos. Vieron como el proceso de cómo y dónde y por qué poner qué color. Seguro voy a estar grabando lo demás. Les recuerdo. Sábado 30 de marzo. En Metepec, en la montaña de gigantes y dragones. Así se llama la montaña. La tienda. Está el post en mis redes sociales que dejo aquí en el chat. Para que vayan a seguir a ellos. Y por si quieren ir, vamos a hacer un curso de pintura de piel de orco. Y de metal no metálico. Segundo, para los que están fuera de México, el código de Esquel 75 para su 15% de descuento a nivel global en todos los productos de Esquel. Ahí lo tienen. Vale mucho la pena, que son las pinturas que uso. Y por último, aquí está la tienda de Red Queen, que me dio un código de referido para que empecemos a trabajar y hacer colaboraciones y y supongo que eventualmente ya más negocio y todo. Y sobre todo me ayudó mucho para poder finalmente tener scale en México, traer los materiales de patrocinio, también con Roblox, con los pinceles. Entonces, para que vayan a checar su negociazo, que la verdad está muy rudo. Está muy rudo Red Queen. De las pinturas de Red Queen todavía no llegan las pinturas de Scale. Tengo entendido que ya se iban a enviar mañana o hoy. Entonces deben estar llegando la próxima semana, supongo. En cuanto estén aquí las pinturas les voy a avisar. Probablemente vamos a hacer un taller, un algo allá de lanzamiento de las pinturas. Les avisaré si sí. Pero bueno, tengan paciencia y van a estar. Van a estar. ¿Vale? Pero bueno, al menos ya se logró. O sea, les puedo decir que ya están pagadas. Ya nada se van a enviar. Es maravilloso. Me esperé hasta asegurarme que estuvieran pagadas y ya embaladas para enviar. Para ya finalmente darles el anuncio de las pinturas. Que la verdad me llena de emoción. Porque seguramente nos va a abrir la puerta a poder hacer mucho más cosas, gente. En conjunto. Entonces vale mucho la pena que le den una checada. ¿Vale? Y pues nada, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado hoy. Y aunque sea para despedirme, ni modo, Rofideo. Pero te agradezco a ti que estuvieras aquí. Recuerden que me pueden escribir en Bicéfalo Arte Estudio las dudas que tengan, las cosas que quieran. Y que finalmente no sería un stream de Bicéfalo si no vamos y hacemos un raise para apoyar a alguien, ¿vale? Entonces déjenme checar quién está en línea, a quién le podemos ir a echar toda la buena vibra, así como el Kai Gamer me echó a toda su comunidad, ¿no? Nada, les agradezco muchísimo que me han acompañado hoy. Déjenme buscamos a alguien en Arte o en Warhammer. Normalmente en Warhammer es un poco más fácil. ¿Vale? Déjenme checo. ¿Qué canal podría estar bien? Alguno de estos dos me suena bien. Alguno de estos dos como que me suena, gente. Dice, me están robando. La limpieza del pincel, se me olvidó la limpieza del pincel. Pues vamos a hacerlo de una vez, ¿sí? Porque aquí hay que cumplir, eso es muy importante. Lo bueno es que me dijiste, Jack. Bueno, vamos a suponer que ya terminé de usar este pincel y ya no lo quiero usar más, ¿vale? Quiero que veas el zoom. Sí, aquí se cumple, aquí se cumple. Sí, señor. Ok. Quiero que vean que tiene un poquito de rojito. A ver si lo alcanzan a ver. ¿Lo ven ahí? Eso es malo. Ahí hay tabla, ¿no? Esto, si dejo que se seque más, va a arruinar mi pincel. ¿Por qué? Porque la pintura se va a ir secando hacia adentro y va a ir absorbiendo un poco del pigmento. Entonces, voy a usar mi super limpiador de pinceles, ¿vale? El de acá. Sí, yo cumplo, check. Y voy a remojar un poquito el cuerpo en esto, ¿va? Lo remojo para que pueda actuar el producto. ¿Va? Y a ver si le podemos sacar ese cachito rojo. Muy bien. Yo cumplo, yo cumplo. Obligado una hora más. Reida Nessie Bart. ¿Quién es Nessie Bart? Platícame, Baquetón. Yo con gusto, ¿eh? Si conoces a un artista que te gustaría que haga un raid, yo con gusto. Bien, no, no, yo cumplo, yo cumplo. Entonces lo dejamos actuar un poquito. Y normalmente lo que hago es que empujo
de adentro hacia afuera, para que se le vaya saliendo todo el rollo, que no le quede nada y sobre todo ahí en la punta. Entonces, como ya soltó lo rojo, ya no hay rastro de lo rojo que tenía. Perfecto. Entonces vamos a limpiar, vamos a empujar, vamos a asegurar que no le quede nada en la férula. Limpiamos con agua y observamos si en este punto le veo alguna otra manchita, algo atorado. Repito, si no, ahí está bien y podemos descansar. Vale. Normalmente es lo que suelo hacer. Y la verdad es que ayuda mucho, pero siempre en esa moción. Porque justo ahí es donde se le agarra los pigmentos y se van metiendo, como en una tapa cuando se le va acumulando el pigmento y se arruina, ¿va? Es lo que suelo hacer, ¿vale, Chuck? ¿Lo puedes hacer con jabón? Sí, 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 Da Vinci lo hace con Pantene Pro B. Así que sí, yo no veo por qué no. El chiste es que esa como grasita del jabón, o en este caso de este producto, empuje o te permita tirar esa pintura seca, ¿vale? Regresé solo para el Raid, sí, sí, sí. Alguien me dijo de un Raid. ¿Quién? Nessie Bart. ¿Quién es Nessie Bart? No tengo idea, pero no importa, vamos a apoyar a la banda. A ver, déjame checo quién es. No vaya a hacer ahí un chiste ahí, local específico de mi compa. No va a salir ahí. Ah, ok, es modelado 3D. Ah, súper, súper, muy bien, me parece bien. Pues vamos a hacerle Raid a esa persona. Casi nunca le hacemos a modeladores, nada más Heriberto. Entonces, me parece muy bien. Pues me van a hacer el favor de ver su trabajo, de cotorrear en el stream, de spamear banderas, de todo lo que ya saben, ¿no? Siempre es bien padre que te llegue un montón de gente, porque es muy difícil crecer en Twitch y es más difícil crecer cuando es contenido de arte. Entonces háganme el favor de ir a ver su trabajo. Y pues nada, les agradezco muchísimo, gente. Nos vemos entonces el martes y vamos a estar pintando seguramente la espada de este compa. Está súper mamalón. Vamos a hacer un poco de metal, no metálico y esas cosas, ¿no? Entonces, y la capa, seguramente la capa. Estoy pensando en hacerla en textura de terciopelo. Un terciopelo rojo estaría perro. Pero bueno, ya lo vemos, ¿va, gente? Los veo entonces el martes. Cuídense todos. Que estén muy bien. Descánsenle, pues, descansen. Que estén bien. Nos vemos el martes. Y nos vamos ya. Bye, bye.